Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy en este segundo día de las primeras jornadas de tributación y derecho tributario que estamos organizando y que este año tienen lugar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos ha acogido como casa de estudio y para lo cual además contamos con el gran apoyo de Estado Diario, que ha sido un soporte vital en este trabajo que estamos intentando desarrollar. Para mí es un honor estar en el rol de moderador en este segundo día de la primera jornada de tributación y derecho tributario, en que continuaremos con el objetivo de consolidar la investigación científica en el ámbito del derecho tributario. Como decía ayer el profesor Antonio Faúndez, esta idea surgió hace casi ya 5 años, cuando conversamos la posibilidad de resaltar el trabajo de quienes estábamos en ese entonces tempranamente tratando de desarrollar el derecho tributario desde la academia jurídica. Y han pasado los años y finalmente en medio de esta nueva normalidad pudimos darle forma a esa idea. En esta concreción no puedo sino agradecer a Antonio nuevamente que a través del apoyo de su casa de estudio ha sido puntal en poder desarrollar y darle forma, cuerpo y estar en este momento desarrollando al fin este proyecto. Así que muchas gracias también a Antonio de nuevo. Les quería recordar a todos y todas las que nos acompañan que tenemos el video completo de la primera jornada del primer día de ayer. Está en www.jornadas.estadodiario.com. Ahí lo van a encontrar disponible. Está, según me informan, hoy día uno puede decir así, un poco más abajo de donde estamos transmitiendo ahora. Y al final de las presentaciones del día de hoy, que también estamos divididos en dos paneles, en dos bloques, con grandes expositores, contaremos con la presencia de la representante de Tirán Loblanche, que nos dará las instrucciones para efectos de descargar los libros a todos quienes se mantengan hasta conectados hasta ese momento. Y ella también nos va a dirigir algunas palabras. Así que también agradecemos desde ya su presencia. La jornada del día de hoy está dividida, como decía antes, en dos bloques. Tenemos ponencias bastante interesantes. Que giran y siguen girando en torno al tema de la interpretación, algunas con casos, otras con temas más de teoría del derecho y teoría constitucional. Sin más, y para intentar aprovechar el tiempo que tenemos en la mañana, quiero dejarlo a ustedes con el primer bloque de ponencias. Que tendremos la participación de Eduardo Iribarra Sobarzo, de Florencia Larraín Villanueva y de Juan Pablo Ayeserpa. Comenzaremos con la presentación de Eduardo Iribarra Sobarzo, quien es abogado y candidato a doctor de la Universidad de los Andes, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de contar con tu presencia, Eduardo, y el título de su ponencia es La interpretación constitucional de las disposiciones tributarias, tema que evidentemente nos va a interesar mucho y que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando a nivel constitucional en Chile también, supongo. Eduardo, un gusto que estés acá, por favor. Gracias, Francisco. Buenos días a todos, a todas. Antes que todo, quiero agradecer esta oportunidad que fue ideada entre Antonio Faúndez y Francisco Safie. Es un evento muy importante que hacía falta en Chile, que en otros países venía desarrollándose mucho tiempo y es necesario para entender la importancia que tiene la doctrina para el desarrollo del derecho. La doctrina es una fuente de contenido, de propuesta, de soluciones que en Chile necesita desarrollarse y esta es una oportunidad para impulsar una nueva forma de hacer evolucionar el derecho tributario. Voy a compartir mi página.
Entiendo que ya. El título de mi ponencia se llama La interpretación constitucional de las disposiciones tributarias. Utilicé interpretación de las disposiciones tributarias haciendo una referencia ¿cierto? A la redacción del Código Tributario que establece la facultad interpretativa del Director Nacional de las Disposiciones Tributarias. Y mi propuesta en este trabajo es simplemente abrir un camino hacia una forma de interpretar las normas tributarias considerando el derecho constitucional, los principios constitucionales, ciertas reglas, ciertas directrices que en Chile no se utilizan. En Chile somos muy legalistas, la interpretación tributaria se basa básicamente a partir de las reglas de interpretación del Código Civil y principalmente también a partir de las explicaciones que el Diccionario de la Lengua Española ha otorgado. Sin embargo, la fuente de sentido y alcance que puede proporcionar la Constitución de verdad que genera una riqueza que hace falta en Chile considerar. Entonces aquí la invitación en este trabajo es abrir un camino para el desarrollo de esta nuevo paradigma, lo llamo yo, ¿cierto?, en que la interpretación de las disposiciones tributarias sea por todos quienes de alguna manera interpretamos y aplicamos las normas tributarias, consideremos esta fuente interpretativa que está en la Constitución. El índice es, en primer lugar, un poco hablar de la jerarquía de la Constitución. En segundo lugar, la interpretación conforme a la Constitución. ¿Qué efectos tiene interpretar considerando a la Constitución como una fuente hermenéutica? En tercer lugar, la constitucionalización del derecho y el neoconstitucionalismo, que son fenómenos recientes en que la Constitución viene a retomar una posición de importancia a la hora de interpretar las normas jurídicas, dejando atrás la visión de una mera norma programática y, en su lugar, una norma de directa aplicación. En cuarto lugar, los desafíos que puede tener la interpretación constitucional, sin duda que existen otros, pero aquí planteo los que me parecieron a mí relevantes. Y en quinto lugar, a título de conclusión, en el fondo el paradigma que es necesario adoptar. En cuanto al primer punto, la jerarquía de la Constitución, no podemos olvidar que la propia norma constitucional establece la obligación de sometimiento a las normas constitucionales, no solo de las normas jurídicas, sino que también de las acciones que realicen los órganos del Estado y también todos los particulares, ¿ya? Hay una regla inicial en la Constitución que ordena el sometimiento de nuestras acciones, nuestras normas, a la Constitución, ¿ya? Y es extensible a todas las personas. Luego, esta norma general de sometimiento conlleva o se colige la obligación de someter las demás normas a la Constitución, que también se aplica a la interpretación y aplicación, ¿ya? Porque la interpretación y aplicación constituye una acción, ¿ya? Y por tanto, cuando se realiza conforme a la Constitución, entonces podríamos decir que este sometimiento también se debe aplicar a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en este caso tributarias. Luego, como consecuencia, ¿cierto? La verdad es que la función del control constitucional de las normas no es una tarea exclusiva del Tribunal Constitucional, ¿ya? Como se suele pensar, que la tarea queda simplemente radicada en el Tribunal Constitucional. Porque las acciones de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de este tribunal no son las únicas formas de hacer efectivo el predominio de la Constitución, ¿ya? Y eso es importante, en definitiva, tomar conciencia de que la labor de protección de la Constitución, de controlar el predominio de la Constitución, también es una tarea
que excede o se extiende extramuros al Tribunal Constitucional y recae en diversas personas que en este caso realizan una interpretación de la norma jurídica, en este caso tributaria. Por tanto, lo es también su interpretación y aplicación conforme a ella, función que realizan todos quienes interpretan y aplican las normas jurídicas. ¿Okay? Entonces, como idea principal, aquí que el control constitucional también se aplica en la interpretación de las normas. Bueno, bajo esta consecuencia, la verdad es que la Constitución es un canon de interpretación de la ley, ¿ya? Es una regla, es un modelo, es un objetivo, y a la hora de interpretar cualquier norma jurídica infraconstitucional, debemos considerar la Constitución como un canon. ¿Ya? Y eso tiene diversas consecuencias. También interpretar la ley o una norma infraconstitucional de acuerdo con la Constitución es también interpretar la Constitución. ¿Ya? Claro, cuando si pensamos que la interpretación de una norma jurídica, norma legal, por ejemplo, se tiene que hacer conforme a la Constitución, al mirar la Constitución como un canon, entonces esta norma legal está siendo un reflejo de lo que la Constitución debiera decir, ¿ya? Y por tanto, existen intérpretes que no son solo el Tribunal Constitucional, que no solo interpretamos las normas legales o infraconstitucionales, sino que también las normas constitucionales, ¿ya? Cosa distinta es que la última palabra a la hora de interpretar la Constitución sea el Tribunal Constitucional, ¿ya? Pero antes que eso, quienes interpretan las normas jurídicas también interpretan la Constitución. Luego, todos somos llamados a interpretar las normas constitucionales e infraconstitucionales. Bueno, siendo así, uno tiene que escoger la interpretación que sea más conforme con la Constitución, ¿ya? Y aquí se pueden dar problemas, ¿cierto? Cuando el espíritu de una legislación puede ser diversa de un espíritu en la Constitución. Aquí vamos, y más adelante voy a mencionar qué tipo de problemas podrían generarse. Pero uno deberá concluir, a partir de todo lo dicho, que la interpretación más conforme a la Constitución es la que debe preferirse. Y aquí partimos con un problema. Las reglas hermenéuticas del Código Civil, que son las reglas que están en los artículos 19 al 24 del Código Civil, no son suficientes para interpretar una norma legal o infraconstitucional. Entonces, debiéramos también tomar reglas hermenéuticas de interpretación de la Constitución, ¿ya? Y esta es una apertura para entender el sentido de una disposición que en Chile no se utiliza, ¿ya? Existen diversas reglas hermenéuticas constitucionales, hay bastantes tratados y publicaciones al respecto, y el propio Tribunal Constitucional ha mencionado algunas de esas reglas en diversos fallos. Podríamos tener, por ejemplo, aquí menciono, determinar el sentido y alcance de las normas en juego conforme a principios y valores que inspiran la Carta, ¿ya? Es una apertura grande, ¿cierto?, para ir a buscar un sentido que se conforme con la Constitución. Precisar su alcance de acuerdo con la finalidad perseguida por ellas, ¿ya? El objetivo que tuvo esa norma, ¿ya? Obtenida en el contexto de la ley suprema y de los antecedentes que se tuvieron en vista para establecerlas, así como una interpretación teleológica, ¿ya? O también un criterio denominado de la unidad de la Constitución, ¿ya? Tiene, más o menos se parece con la regla de interpretación sistemática, ¿ya? Entonces, estas reglas hermenéuticas constitucionales parecen ser no solo necesarias para interpretar la propia Constitución, sino que también para interpretar las normas inferiores, infraconstitucionales, ¿cierto? En tanto, deban adoptarse o deban conformarse con la Constitución. Y esta apertura tal vez al activismo que se podría criticar y que se ha criticado, a la subjetividad, a la incertidumbre, a la
relativización de ciertos criterios y ciertas normas, es un costo, sí, ¿ya? Pero viene a ser una necesidad a la hora de que el derecho resuelva problemas que el método silogístico, ¿cierto?, no se ha hecho cargo por su formalidad, ¿ya? Y de ahí se hace necesario transitar del silogismo, de este método silogístico de interpretación y aplicación, a la argumentación, ¿ya? Entonces, más que interpretar ahora debemos argumentar. Y en esta argumentación es necesario incorporar principios, ponderaciones, estos nuevos métodos, reglas hermenéuticas, etc. O sea, quien interpreta y aplica normas, más que interpretar, debe justificar mediante la argumentación. Y esto conlleva varios efectos. Por ejemplo, la relativización de la interpretación silogística, ¿sí? El pensamiento positivista va quedando atrás con esta nueva forma de interpretar. Lo mismo con la sacralidad de la ley, ¿cierto? Como voluntad soberana, que un trabajo del profesor Hernán Corrales bien interesante, que él dice, la ley no es tan sagrada, es una fuente más. Pero en Chile se la trata como tal todavía, ¿ya? Entonces, este nuevo pensamiento, esta nueva interpretación, viene a relativizar esta sacralidad de la ley. Lo mismo con el principio de reserva legal. Luego hay una ponderación de normas y principios que va a ser un trabajo necesario para el que interprete y aplique, ¿ya? Finalmente, una justificación en la interpretación, o sea, esta argumentación, esta justificación del intérprete, es necesario primero para demostrar la procedencia de una determinada interpretación, pero también hace más democrático el trabajo interpretativo. Controla ciertos activismos, ¿cierto? Y le da un poco de madurez a esta forma de interpretación. Bueno, en el último siglo, bueno, el siglo XX, surgieron fenómenos que mencionaba al comienzo de darle una importancia a la Constitución ya no como una norma programática, sino que como una norma de aplicación directa. Y estos fenómenos se llamaron, o se llaman, constitucionalización del derecho y neoconstitucionalismo. El primero señala que la constitucionalización del derecho sostiene que las normas constitucionales pueden ser directamente aplicables tanto por el juez como por autoridades administrativas y particulares, incluso contra ley o norma infraconstitucional expresa. Luego, el neoconstitucionalismo refuerza la aplicación directa de la Constitución, aplicando normas expresas, ponderando principios o interpretando normas inferiores a la luz de valores éticos y morales constitucionales. En particular, que la Constitución no es una mera fuente de normas programáticas, que la ley es un simple componente de la constitucionalidad. Y que la interpretación silogística y el positivismo no han sido suficientes para resolver las necesidades reales de justicia. Bueno, frente a este fenómeno que sí, evidentemente que relativiza todo tipo de jerarquía a las fuentes normativas, ¿ya? Pero es necesario llegar a un equilibrio, ¿ya? Tal vez no es correcto, ¿cierto?, dejar de lado el principio de la reserva legal, ¿cierto? Pero es necesario tal vez matizar y ponderar y llegar a conclusiones, por ejemplo, que el principio de legalidad es concurrente con otros principios. Y a la hora de ponderación podrían preferirse uno sobre otro. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de esta interpretación constitucional? Primero, la abstracción y generalidad de las normas constitucionales, ¿ya? Y la permeabilidad de elementos, valores y políticos. Porque esa es la naturaleza de la norma constitucional y así debiese ser siempre, ¿ya? Un librito pequeño, breve, pero con un contenido valórico que si bien puede plasmar el pensamiento de los constitucionalistas, siempre va a permitir la entrada o la salida de valores que la sociedad vaya necesitando a lo largo del tiempo. Entonces, una norma primero abstracta, ¿ya? Lo cual complejiza la búsqueda de una interpretación más bien unívoca de la Constitución, ¿ya? Lo mismo con los elementos valóricos y políticos.
En materia tributaria, podríamos enfrentarnos con escoger una interpretación liberal o una interpretación más solidaria o solidarística, ¿cierto? Si optamos por una interpretación liberal, en este caso de los tributos o de las exenciones, podríamos tomar el pensamiento de que el tributo viene a ser cierto pago por los servicios del Estado y por tanto debiese controlarse la exacción respetando la propiedad privada y simplemente el impuesto tiene una función de financiar determinados gastos. Y así interpretaríamos los tributos en sentido restrictivo, lo mismo con las exenciones, ¿ya? Sin embargo, podríamos tomar, como lo han tomado diversos tribunales constitucionales occidentales, ¿ya? Sobre todo a partir de las guerras mundiales, una visión un poco más solidaria de los tributos, ¿ya? Y ampararse en el pensamiento de que los particulares deben tributar por un deber constitucional de contribuir a los gastos públicos. Este es un deber constitucional que en diversas constituciones está reconocido expresamente, pero en otros no, ¿ya? Y sin embargo, los tribunales constitucionales reconocen este deber constitucional de contribuir. Yo en mis trabajos lo considero existente como un principio a partir de la contracara de los derechos constitucionales. Y eso podría llevar a una interpretación un poco más extensiva de los impuestos, de las obligaciones principales o accesorias, o incluso restrictiva de las exenciones, ¿ya? Bueno, hay un problema ahí con eso y que es necesario tenerlo presente. Lo mismo con la interpretación histórica y evolutiva de la Constitución, ¿ya? Podría justificar y razonar ir a buscar simplemente un sentido original en la Constitución o bien una evolutiva. Bueno, en Chile la interpretación es más bien liberal, como se suele reconocer en la jurisprudencia administrativa y judicial. Las exenciones son restrictivas, lo mismo con los hechos gravados, bueno, salvo en el IVA, que existe siempre una tendencia a la ampliación. Pero en general la interpretación es liberal, restrictiva. Bueno, este cariz solidarístico ya lo mencioné, el tributo en el contexto del deber de contribuir a los gastos públicos puede generar diferencia en la interpretación, ¿ya? También esta interpretación podría llamar a abordar el impacto que tienen los tributos o las exenciones en las conductas de los individuos, ¿ya? Este es un fenómeno que está estudiado en la economía hace largo tiempo, que los impuestos generan efectos en las conductas, partiendo por el fenómeno de la incidencia de los impuestos, es decir, no solo el que paga el impuesto es el que asume económicamente, lo mismo con el efecto en los incentivos o desincentivos en inversiones, en decisiones, etcétera, ¿ya? Ese efecto también podría ser llamado a considerarlo a la hora de interpretar las normas tributarias. Esto también podría llevarnos a un resurgimiento de la teoría de la interpretación económica de Gricciotti, en cuanto a ir a ver siempre el fondo, la realidad económica, como un factor decisivo de la interpretación. Ya no solo de si el sujeto realizó el hecho gravado, sino que también a la hora de interpretar objetivamente si un hecho constituye un hecho gravado o no. Bueno, esta necesidad de ir a buscar las normas constitucionales hace necesario reconocer que en Chile falta un desarrollo de los principios constitucionales tributarios, ¿ya? Partiendo por la idea de que diversos principios en Chile no están reconocidos expresamente, como el de capacidad contributiva, el de mínimo exento, etcétera. Falta un desarrollo que probablemente esta práctica va a ser necesario desarrollar. Luego, la ponderación de principios y normas en la interpretación va a ser un trabajo arduo, ¿cierto? Pero necesario para una evolución en el derecho. Partiendo entonces por la desacralización de la ley, ¿ya? La ley es simplemente un elemento más a la hora de interpretar. Lo mismo con el principio de reserva legal, ¿ya? Si bien el principio es importante y en Chile ha tenido una consideración muy grande, viene a formar parte de un conjunto de principios que también pueden ser
igual o más importantes en algunos casos, por ejemplo, con el principio de equidad, ¿ya? El principio de la progresividad de los impuestos, etc. Y, por ejemplo, contra la interpretación contra ley, sí, la verdad es que lo permitiría esta nueva práctica, pero obviamente que tiene que ser matizado, ¿ya? Esto no es una apertura a simplemente desconsiderar la ley, pero al menos considerarla como un elemento más de un conjunto. Ya. Bueno, en el trabajo que está publicado, ahí yo desarrollé un poco esta vinculabilidad general de la interpretación administrativa. La verdad es que el director del servicio tiene una facultad de interpretación administrativa, pero dado que una interpretación conforme a la Constitución resulta ser una norma obligatoria, no solo para el que interpreta, sino que para la generalidad de las personas, esta interpretación debiese ser de vinculación general, salvo que en una instancia superior jurisdiccional la interpretación sea revertida. Entonces ahí yo critico en el trabajo, bueno, lo invito a leer en la exposición esta teoría de que no es una interpretación administrativa, sino que general, mientras se haga conforme a la Constitución, ¿ya? Según el principio de presunción de constitucionalidad de las normas y de su interpretación. Ya, entonces, en definitiva, en mi trabajo, yo lo que invito es a pensar que la función constitucional, de control constitucional, perdón, la función de control constitucional no es una función exclusiva del Tribunal Constitucional, pues también se ejerce en la interpretación conforme con la Constitución de la norma jurídica. Bueno, ¿y quiénes realizan esa función de interpretación? No solo el Tribunal Constitucional, ¿ya? Sino que también todas aquellas instancias encargadas de la interpretación de normas jurídicas, sean órganos jurisdiccionales como bien órganos administrativos, cumplen esa función. Y en ese sentido, la verdad es que parece ser que en Chile no existe un control concreto de constitucionalidad como siempre se ha señalado, ¿ya? No estaría radicado solamente en el Tribunal Constitucional, sino que también en todos a quienes interpreten y apliquen las normas jurídicas. En segundo lugar, es necesario una mayor injerencia de las normas y principios constitucionales de la interpretación de las normas infraconstitucionales. Hay una invitación a ir a buscar esas normas y principios, también sus reglas hermenéuticas, ¿ya? Aunque sin renunciar del todo a la tradición lógica y logística de aplicación de normas, ¿ya? Esto no es una propuesta refundacional, al contrario, simplemente es una necesidad de buscar un derecho que resuelva el problema concreto, ¿ya? Que muchos han dicho que la lógica y logística no ha sido capaz de concretarlo. El principio de reserva legal es un principio importante en materia tributaria, importantísimo, ¿ya? Pero es concomitante con otros principios constitucionales, ¿ya? Y finalmente, la argumentación y ponderación de principios constitucionales en la interpretación y aplicación de normas jurídicas, a mi juicio, es la opción correcta para desarrollar un derecho más evolucionado y justo, ¿ya? Y esto requiere una madurez en quienes interpretan, necesita una madurez de la doctrina también, necesita una mayor argumentación en todos quienes interpreten y apliquen el derecho, y ese es el llamado, ¿cierto? El llamado es a enriquecer las razones que nos llevan a tomar ciertas interpretaciones o aplicaciones, ¿ya? Y esa es una verdadera fundamentación de los actos. Bueno, con eso doy por finalizado mi exposición y agradezco nuevamente al profesor Antonio Fagundes y Francisco Safie. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Muy interesante, creo que va a surgir bastante discusión para más rato. Ojalá estuviésemos no en esta situación de realidad virtual, porque seguro que se generaría bastante discusión a partir de tu presentación.
La verdad que muy, muy, muy interesante. Un gusto que empiecen a aparecer estos temas de teoría constitucional ahora en el derecho tributario. Y seguro que tendremos posiciones, a pesar de que compartimos algunas de las ideas, todos tenemos posiciones aquí, algo que decir y lo discutiremos más adelante. Gracias por la presentación, Eduardo. Ahora vamos a dejar con todos ustedes a Florencia. Les recordamos que estamos recibiendo preguntas a través de la página web, a través de la transmisión. Estaremos muy atentos para poder discutirlas. Les recordamos también que la información sobre Tirant Lo Blanc y la forma de bajar los libros va a ser entregada por una representante de la editorial más tarde al terminar el segundo panel. Y ahora los queremos dejar y las queremos dejar con Florencia Larraín, que es abogada, máster en estudios políticos europeos de la Universidad de Heidelberg y candidata a doctora también de la Universidad de los Andes, universidad y facultad de Derecho que están produciendo bastantes doctorandos, así que muy interesante lo que están haciendo ahí. Es profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes y el título de su ponencia es De las normas del Código Civil al Bloque de Derechos Fundamentales, una nueva forma de interpretar la ley procesal tributaria. Florencia, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. Tienes 15 minutos, por favor, para hacer tu presentación, así que te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Francisco. Estoy poniendo iniciar en el temporizador. Vamos a tratar de hacer una exposición breve porque mi exposición en el fondo incardina bastante con lo que otros expositores han tratado previamente. De hecho, ¿cómo se llama? La exposición de ayer del profesor el profesor Endres, que se refirió a la indeterminación de un concepto específico, cuáles son los gastos necesarios para producir la renta, nos sirve de alguna manera de punto de partida para buscar una solución hacia precisar conceptos que son indeterminados y estos valores y principios que menciona el profesor Iribarra en un contexto ya un poquitito más orillado, ¿ya? Ese es un poco el sentido de mi presentación, ¿ya? La pregunta de trabajo que me formulé al preparar esta presentación, que la voy a compartir en la pantalla en este momento, voy a tratar de subirla ahora. ¿Cómo? Ya, compartir. Se llama, básicamente, como ustedes dijeron, es una transición de. A ver, espérense. Les voy a pedir un poquitito de ayuda y paciencia en esto, o si quieren subimos la presentación al final, que es más sencillo. La pregunta que nos formulamos, a ver. Como tú prefieras, pero si quieres te esperamos, no hay problema en que la subas. Le puedes poner abajo, compartir. ¿Sí? Lo que pasa es que no logro entrar en ella. Y quizás es más sencillo que haga la exposición y luego subamos el material porque en realidad no es una presentación tan gráfica. Básicamente nos vamos a preguntar si son suficientes, si son los adecuados los cánones de interpretación del Código Civil, según lo que planteaba el profesor Streeter en el artículo que estamos comentando. Yo, profesor Streeter, por supuesto, le tengo mucho respeto intelectual y creo que efectivamente su postura era una postura que iba con su tiempo, ¿ya? Estamos en otros tiempos. Básicamente, decir hoy que las normas, cualquier norma, pero las normas tributarias en concreto, deben interpretarse conforme a los cánones del Código Civil, es retrotraer la interpretación de la ley a mediados de 1800. Entonces, en definitiva, no se condice con los procesos que ha vivido el mundo y cómo se ha reformulado el derecho como tal, sus fuentes y su hermenéutica. Entonces, es necesario, y en eso podemos ir rápido, hacer ciertos ajustes, ¿ya? Yo, en cuanto a los ajustes,
me quiero, en el fondo quiero separar la interpretación de la norma sustantiva tributaria de la norma procesal tributaria, ¿ya? Y me voy a referir básicamente a la interpretación de la norma procesal tributaria, la cual creo que es fundamental al momento de adjudicarle derechos a los contribuyentes, tanto en el procedimiento de corte administrativo como en el proceso jurisdiccional, la forma de interpretar los derechos hoy día ya no, nos plantea como desafío no prescindir de la ley, tener la ley como piso. Esa es básicamente la idea de mi presentación. La ley hoy día es un mínimo, pero el intérprete tiene que ir más allá, ¿ya? Entonces, ¿por qué planteo básicamente esta tesis, ya? Primero que nada, cuando el profesor Jorge Streeter escribió su artículo, artículo que fue seminal y que fue muy, de alguna manera, muy relevante en la formación de futuros tributaristas, la constitución era una constitución más orgánica que valórica, ¿ya? A partir de 1980 nosotros tenemos una serie de normas que son valóricas. Tenemos básicamente las bases de la institucionalidad contenidas en el texto mismo de la Constitución, y no solamente eso, tenemos una norma que nos remite, que nos hace de alguna manera incorporar, imbuirle a todos los órganos del Estado con un deber que es fundamental y que está contenido en el artículo 5 de la Constitución. ¿Ya? Básicamente, hoy día, nuestro ordenamiento constitucional incorpora no solamente el texto de la Constitución, sino que un acervo de tratados internacionales que se refieren a derechos fundamentales. ¿Ya? Y ampliando este acervo de esta manera, enriqueciendo este contenido normativo de esta manera, le impone además a todos los órganos del Estado el deber de respetarlos y de potenciarlos. Es decir, lo que nuestra Constitución recoge es un mandato de optimización que va dirigido a todos los órganos del Estado y que les impone no solamente respetar la ley, ya estamos, básicamente ese es el piso, sino que ir más allá y no solamente respetarlo, sino que además promoverlo, siendo entonces el metro ya no la ley, sino que la Constitución. Cuando dije que mi ponencia tenía relación ya más con los derechos procesales del contribuyente, no creo que la interpretación constitucional esté limitada solamente al ámbito procesal. También en el ámbito sustantivo tienen que primar los valores y principios que están en la Constitución, pero definitivamente en el ámbito procesal tenemos el pañito bastante más cortado, ¿ya? Hay una serie de derechos que de alguna manera se comprenden dentro de la tutela jurisdiccional que el Estado ya no puede, de alguna manera, soslayar por intereses que podrían ser básicamente de conseguir más una mayor recaudación, influir en la recaudación. Ese es un problema que tienen todos los Estados. En la medida en que son más garantistas con los contribuyentes, corren el riesgo, básicamente, de cumplir en forma más limitada su labor de recaudar. Y eso es un elemento importante. Cuando nos centramos en el derecho a la tutela de la tutela jurisdiccional, lo que hacemos es básicamente para probar este cambio de perspectiva, ¿ya? Esta perspectiva que ha ido abandonando lo legal, porque ustedes me van a decir básicamente, pero ¿de dónde? Si muchas veces los fallos de los tribunales son sumamente apegados a la ley y tratan en el fondo en forma muy limitada de insertar estos derechos en el ordenamiento constitucional. Bueno, básicamente me voy a voy a buscar algunos casos, y eso fue el interés del artículo, y buscar algunos casos en los cuales se haya ido colando esta interpretación
con un prisma un poco más constitucional, ¿ya? No es tan fácil, o sea, en el papel van a aparecer estos casos, pero les hago la prevención de que efectivamente si uno los revisa con más detención, se da cuenta que todos pertenecen a visiones que son divididas, que son controvertidas, especialmente en el Tribunal Constitucional, no siempre... En este ámbito rara vez tenemos fallos unánimes, generalmente tenemos fallos divididos. El primer aspecto que me gustaría de alguna manera dejar claro en este cambio de paradigma o en este cambio de visión es básicamente el perfeccionamiento de la ley 20.322 cuando crea los tribunales tributarios y aduaneros. Efectivamente, nosotros teníamos bajo el régimen anterior al año 2009 un juicio, ¿ya? Lo digo entre comillas porque efectivamente presentar una reclamación ante el director general de Servicios de Impuestos Internos no puede ser visto como el ejercicio de una jurisdicción propiamente tal, ¿ya? Empezamos a hablar de una jurisdicción cuando tenemos un tercero imparcial que se hace cargo de las reclamaciones tributarias. Ese momento llega el año 2009 y básicamente llega precedido de una serie de cuestionamientos que hizo primero la Corte Suprema y luego el Tribunal Constitucional, objetando primero ya algo demasiado obvio, no solamente que fuera el director de Servicio de Impuestos Internos quien juzgara las reclamaciones sobre sus propios actos, sino que además lo delegara en un funcionario de la Administración esta función. ¿Ya? Esos juicios críticos van mostrando un poco que, en definitiva, a pesar de que el sistema estaba respaldado por la ley tributaria, por el código tributario, el sistema fue tensionándose porque no cumplía con garantías mínimas del debido proceso, como la existencia de un juez imparcial e independiente. Pero de ahí en adelante ha habido también, y no solamente por parte del Tribunal Constitucional, sino que de, por parte de la Corte Suprema, algunas otras viradas hermenéuticas con respecto a los derechos del contribuyente. Me voy a referir básicamente al tratamiento que se le ha dado a un derecho procesal que no está consagrado en la Constitución, sino que en tratados internacionales, que es el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. ¿Ya? Este derecho ha sido recogido en un gran número de fallos por parte de la Corte Suprema, especialmente fallos que fueron el resultado de la demora excesiva que sufrieron las reclamaciones tributarias cuando cambiamos el sistema. ¿Ya? En ese momento los jueces empezaron a cuestionarse si era justo, si se ajustaba a nuestra Constitución el hecho de que los contribuyentes tuvieran que pagar con intereses moratorios muy altos y básicamente el costo de esta demora que no era en caso alguno atribuible a su negligencia o a su falta de interés en proseguir la causa. Otro ejemplo ya, que me gustaría de alguna manera traer a la mesa dice relación con el emplazamiento debido. ¿Ya? Este derecho al emplazamiento debido también ha sido reconocido en forma un poco oscilante, con algunas idas y venidas, para censurar la forma de notificar las resoluciones que se contienen en el artículo 171 del Código Tributario. Básicamente, en la fase ejecutiva del cobro de tributos, es posible, y así lo admite el artículo 171, emplazar al contribuyente en un sitio de eriazo y presumir que, a pesar de que no hay nadie para recibir la comunicación, el contribuyente está debidamente emplazado. En ese momento en que el Tribunal Constitucional comienza a reconocer que una cosa es que esté legalmente emplazado y otra cosa es que esté debidamente emplazado, vemos que la interpretación apegada a la ley va cediendo paso a una interpretación más acorde a el espíritu o los valores o concretamente las normas a las cuales se refiere o se remite nuestra Constitución.
hace pocos días atrás, el 15 de abril, hubo una última sentencia que reconoció básicamente la inaplicabilidad de ese artículo en un caso determinado, ¿ya? Es una sanción bastante grave porque estamos básicamente entendiendo que a una persona se le puede rematar y vender al mejor postor un terreno donde probablemente no tuvo ninguna posibilidad de haber recibido una notificación de su situación y haber cancelado las contribuciones o los impuestos necesarios, o haberse defendido como corresponde, que es básicamente el sentido que tiene el emplazamiento en un juicio. Otro derecho que también ha sido básicamente censurado en sede constitucional ha sido el derecho al recurso eficaz, ¿ya? Y esto es interesante porque la propuesta mía, que es lo que sigue, dice relación con ciertos cánones de interpretación que plantean incorporar el bloque de derechos constitucionales y concretamente en la visión de los derechos procesales el llamado principio pro actione, ¿ya? Este principio básicamente le impone al intérprete, principalmente al intérprete que es el juez, la obligación de preferir siempre aquella interpretación que potencie mejor, que permita mejor, darle mayor validez, darle mayor concreción y reconocimiento real a los derechos procesales. Ya, en este caso, los derechos del contribuyente en el ámbito procesal, su derecho a recurrir, su derecho a ser emplazado, su derecho a ser oído en un tiempo razonable, su derecho a gozar de un tribunal imparcial, deben ser siempre vistos y especialmente, y en esto nosotros hemos tenido básicamente una historia bastante curiosa con respecto al derecho a la prueba. El derecho a la prueba siempre ha sido, en general, hasta febrero de este año, un derecho bastante limitado para el contribuyente. Ya hoy día aplaudo con la dictación de la ley 21.210 la derogación de la limitación probatoria, de la inadmisibilidad probatoria, que efectivamente actuaba como una norma que acentuaba la simetría en que se encontraban el fisco con el contribuyente. Voy a poner a disposición y voy a subir después la presentación, pero no quise gastar tiempo ni a seguir atrasando a los que seguían. Muchas gracias, felicitaciones por esta iniciativa y quedo disponible para el caso en que se den preguntas respecto a mi exposición. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias por ajustarte los tiempos de la presentación. De nuevo, interesantes temas que se empiezan a discutir en el derecho tributario y seguro que vamos a seguir conversándolos en lo que sigue la jornada del día de hoy. Vamos a pasar a nuestro tercer exponente, expositor del día de hoy. Les recuerdo a todas y todos que estamos atentos a sus comentarios. Tenemos bastante interacción, así que aprovechen esos medios. Nuestra tercera exposición del día de hoy es la de don Juan Pablo Ovalle Serpa, que además es causante que con Antonio nos hayamos juntado a conversar de estos temas en la Universidad de Antofagasta. Compartimos con él también ese día las discusiones que en ese momento generaba la reforma tributaria de la ley 20.180 y 20.899. Juan Pablo es abogado y profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Antofagasta, pero además es abogado integrante de la ilustrísima Corte de Apelaciones de esa ciudad. Juan Pablo, es un gusto tenerte con nosotros. El título de su ponencia es Creación de la obligación tributaria mediante interpretación administrativa con acuerdo del contribuyente y su constitucionalidad. Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, Francisco.
es un agrado estar con todos los exponentes de ayer y hoy día, porque obviamente era necesario que estuviéramos presentes en todo lo que dice relación con la investigación del derecho tributario. Para ocupar bien el tiempo, bueno, nosotros en su minuto, como tú dices, fue hace bastante tiempo, y el llamado que hicieron con Francisco y Antonio dice relación, obviamente, con el texto del profesor Stret. Por lo tanto, tomando esa misma información, desarrollé en el fondo este artículo referido precisamente a la disposición legal del artículo 26. Y el artículo 26 que establece que no procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se ajuste de buena fe a una determinada interpretación de la administración tributaria. Es por eso es que, en primer lugar, habría que determinar o quise determinar cuál era la estructura lógica de esta disposición legal del artículo 26. Y precisamente tomando en consideración esta distinción que hace el profesor Stretter entre lo que es la norma primaria y la norma secundaria, partiendo de la base de que el profesor Stretter se refiere en particular o hace referencia a esta clasificación en relación a la forma, ¿no es cierto?, de las disposiciones legales, es decir, la estructura particular de la proposición jurídica o de la proposición que se califica como jurídica, teniendo presente que esta proposición tiene los caracteres de juridicidad y validez propiamente tal, y es independiente, obviamente, del contenido específico que se le asigne a esta disposición legal. Tal como lo sostiene la colega y profesora recientemente, Florencia, en el sentido de que podemos distinguir distintas disposiciones legales, pero sobre todo las disposiciones legales tributarias sustantivas y las disposiciones legales procesales, además de otras adicionales. Bueno, partiendo de esta idea, se establece o se regula o habría que aplicar al artículo 26 esta estructura de las normas jurídicas, es decir, si efectivamente existe un sujeto que se adecua a las circunstancias fácticas que previene la norma tributaria o la disposición legal, prefiero llamarla, si efectivamente observa la conducta que establece la norma y que ante ese incumplimiento pudiese generarse alguna sanción. Y es por eso que efectivamente el profesor Stretter entiende que la proposición jurídica en general tiene como elementos cuatro, a saber, el sujeto pasivo y respecto de qué circunstancias se encuentra obligado, la prestación que se le exige y respecto de quién, en tercer lugar, si eventualmente existe algún incumplimiento a esta disposición legal, y por último, las sanciones. Y en las sanciones distingue entre lo que es la autoridad que la aplica y el procedimiento. Bien, desde ese punto de vista, y si tomamos la disposición del artículo 26, efectivamente nos podemos dar cuenta de que la norma primaria no nos permite calificar este artículo como una norma tributaria propiamente tal. ¿Por qué? Porque tanto la sanción como el procedimiento, como la autoridad, efectivamente pueden ir cambiando con las distintas modificaciones legales. Y eso no va a incidir específicamente en la calificación de norma jurídica tributaria de una disposición legal. Por el contrario, efectivamente, la norma secundaria, que es la que establece en el fondo el sujeto, la prestación y las que determinan de una u otra forma el nacimiento de la obligación tributaria, nos van a permitir específicamente determinar que estamos en presencia de una norma jurídica tributaria en particular. Por lo tanto, específicamente partiríamos de la idea de que el artículo 26 se puede encuadrar dentro de esta clasificación de la norma secundaria. Ahora bien, analizando específicamente la norma del artículo 26, específicamente y de la norma jurídica tributaria en general, se sostiene que la obligación principal o la prestación principal de las disposiciones tributarias es precisamente el pago de un tributo, en general, obviamente en las especialidades del impuesto y la contribución. Y tal como lo sostuvieron los anteriores panelistas, específicamente en esta norma tributaria, obviamente que el principio de la legalidad es fundamental, además del principio de la certeza jurídica. Son fundamentales para estos efectos. Ahora bien, por lo tanto, desde el punto de vista de la norma secundaria de la disposición legal tributaria,
Lo que se contiene en el fondo es una relación obligacional entre dos sujetos vinculados. Eso es lo que se establece en general. Y que si se genera el supuesto fáctico previsto en la ley, se genera el nacimiento de la pretensión fiscal. Eso en el fondo es lo que genera la obligación tributaria desde el punto de vista de la norma secundaria del profesor Estre. Ahora bien, desde ese punto de vista, y partiendo de la idea de que el artículo 26, que ya les he comentado, podríamos encuadrarlo dentro de la norma secundaria del profesor Streeter, habría que determinar específicamente cuáles son los requisitos de aplicación de este artículo 26. Y eso lo que nos va a determinar en el fondo la conclusión a la que, a mi juicio, puedo llegar respecto a la creación de la obligación tributaria con acuerdo del contribuyente. Específicamente, en cuanto a los requisitos, debe existir, en primer lugar, una interpretación administrativa sobre las leyes tributarias, interpretación que deriva de la norma prevista en el artículo 6, letra A, números 1 y 2 del Código Tributario. En segundo lugar, que esa interpretación debe emanar de las facultades conferidas al director, entendiendo director nacional del Servicio de Impuestos Internos, que es el que tiene la facultad exclusiva de interpretación de las normas jurídicas tributarias. Esta interpretación, además, debe constar en un documento, ello porque esta interpretación es un acto administrativo tributario que se encuentra previsto, obviamente, en el artículo 3 de la ley 19.880. Y lo importante es que el contribuyente, en este sentido, debe estar de buena fe y ajustar su conducta a esa interpretación que ha hecho la administración tributaria. Y por lo tanto, en esos casos, cuando se genera esta situación, inmediatamente se genera la obligación tributaria. Es decir, si el contribuyente de buena fe se ajusta a esta interpretación, se va a generar el efecto y se genera la obligación tributaria. Va a quedar más claro con el caso que real que me tocó patrocinar en algún momento. Bien, lo que sí es importante es que, eventualmente tal, ya lo han señalado un poco los otros panelistas en cuanto a la interpretación, por lo tanto no me voy a detener mucho en particular en ello, pero desde un punto de vista general, cuando hablamos de interpretación, en el fondo es desentrañar o establecer los elementos, ¿no es cierto?, de las disposiciones legales tributarias. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que desentrañar, en definitiva, son los hechos imponibles, en particular, que es precisamente el fin de la interpretación fiscal. Y en este sentido, se parte, obviamente, de la idea de que siempre la interpretación es necesaria. Pero, desde este punto de vista, la interpretación tributaria sí tiene un elemento adicional que el mismo profesor Streeter lo sostiene. Es decir, cuando el profesor hace referencia a los elementos de la interpretación de la ley tributaria, en primer lugar hace referencia al conocimiento de los hechos, ¿no es cierto? Es decir, la constatación del intérprete de las circunstancias fácticas. Luego, la calificación de esos hechos, es decir, determinar su naturaleza jurídica y los efectos, y luego la interpretación de la ley. Por lo tanto, desde ese punto de vista, habría que determinar cómo vamos a interpretar o cómo se interpreta en el fondo el artículo 26. Y si uno revisa el artículo 26 nuevamente, lo primero que debe ajustarse el contribuyente es una determinada interpretación de la administración. Y esta interpretación puede provenir de dos vías. Uno, a través de las circulares, es decir, de esta facultad interpretativa ejercida de oficio por la administración tributaria, como una atribución exclusiva y discrecional, o por la vía de la consulta tributaria, es decir, la consulta que efectivamente haga directamente el contribuyente vía director regional, para ser respondida obviamente por el director nacional, salvo que exista una interpretación anterior, pero que la consulta tributaria obviamente no va a tener ningún carácter normativo sobre el particular. Y por tanto, desde ese punto de vista, conociendo ya el contribuyente esta interpretación, habrá que determinar si se acomoda o se ajusta a esa interpretación. Pero ese ajuste, lo dice la disposición legal, debe ser de buena fe. Y esta buena fe debe decir relación o referirse precisamente a que exista una interpretación administrativa de una determinada disposición legal. En segundo,
que esa interpretación se encuentre vigente al momento en que el contribuyente se ajusta a ella y que efectivamente el contribuyente se ajuste a esa interpretación y se van a generar obviamente los efectos en particular. Ahora, a modo conclusivo, para ir al caso práctico, lo que yo estimo en particular es que si tomando en cuenta la disposición legal del artículo 26, si efectivamente la administración tributaria interpreta un hecho imponible, en particular, no previsto exactamente en la disposición legal, o realizando, por ejemplo, interpretaciones extensivas o interpretaciones analógicas, efectivamente, aplicando el artículo 26, el contribuyente podría sumarse a esa interpretación, pese a que no esté clara y establecida en la ley, y con ello, obviamente, generar una obligación tributaria. Va a requerir del acuerdo, obviamente, entre la administración y el contribuyente. ¿Y cuál es el efecto? Que ese efecto, es decir, ese efecto tributable va a ser a futuro. Por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros entendemos es que eventualmente, con distintas interpretaciones que, algunas proscritas obviamente en materia tributaria, podría generarse una obligación tributaria para el contribuyente. Esto lo quiero graficar específicamente con un caso práctico que me tocó, insisto, patrocinar en su momento, y me parece atingente este caso. A ver, esto se trató de una fiscalización tributaria que se inició en virtud de una citación al contribuyente para justificar determinadas inversiones que había realizado este en la compra de 3 inmuebles. Y por eso es que se establecieron determinadas inconsistencias para el año tributario 2003. Lo que hizo la contribuyente es decir que el origen de estos fondos con los cuales hizo la compra de los inmuebles decía en relación con donaciones que había hecho, se habían hecho, perdón, en el extranjero, en Bélgica precisamente, entre los años 2006, 2007 y 2008. Y posteriormente, en el año 2011, ingresan los fondos, es decir, se transfieren los fondos desde Bélgica a Chile, el 24 de noviembre del año 2011, aproximadamente 1.034.000 euros. Bueno, en ese momento, el Servicio de Impuesto Interno establece, a mi juicio, porque en el único acto administrativo de trámite donde se establece eventualmente una interpretación sería en la citación. ¿Y qué dice el Servicio de Impuesto Interno? Dice, mire, la verdad es que de acuerdo al artículo ley, al artículo 3 del decreto ley 824, aquí hay un aumento patrimonial y por lo tanto es tributable de acuerdo al principio de la residencia. Y como sostiene de que existe un tratado de doble tributación internacional entre Chile y Bélgica, este tratado de doble tributación internacional comenzó a regir en Chile el 1 de enero del año 2011. Y por lo tanto, lo que sostiene la administración, o sostuvo en ese momento, es que el aumento patrimonial se generó al momento de la donación, es decir, en los años 2006, 2007 y 2008. Y por lo tanto, cuando ingresan los fondos el año 2011, el contribuyente tenía que pagar el impuesto global complementario. Y además sostuvo que al ser un contribuyente no declarante, aplicaba los plazos de prescripción de 6 años del artículo 200, inciso 1. Bueno, ¿qué pasó? Que se le planteó al contribuyente que se acogiera a esta interpretación y procediera a girar los impuestos respectivos. Como dijimos recientemente, obviamente, aquí no hay una obligación en este sentido. La contribuyente entendía que no era el caso o no era la interpretación correcta la que hacía la administración. Y lo que hace en el fondo el contribuyente es decir, mire, aquí hay otra interpretación posible. Y esa interpretación es que efectivamente la renta se percibió específicamente cuando ingresaron los dineros al patrimonio. Y esos dineros ingresaron al patrimonio a través de una donación. Es decir, con esta dualidad de título-modo, ¿no es cierto?, ingresan materialmente con la transferencia que realiza el donante al donatario el 24 de noviembre del año 2011. Y por lo tanto entiende de que específicamente es aplicable el Tratado de Doble Tributación Internacional entre Chile y Bélgica, que se aplicaba a partir de enero del año 2011,
pero además sostuvo de que en estos casos también era aplicable el artículo 17, número 9 del decreto ley 824, en el sentido de que la donación se estimaba como un ingreso no renta. Y por lo tanto, ante esa circunstancia, el constituyente dijo, mire, yo me asilo en esta disposición legal o en esta interpretación, no me asilo en la disposición del artículo 26, y por lo tanto tendríamos que discutir esta interpretación, obviamente, en materia jurisdiccional. Bueno, por último, decirles de que efectivamente en su minuto la Administración Tributaria parece que reconoció o recapacitó y la citación quedó con los documentos aportados por el contribuyente y sin ningún otro acto administrativo posterior, ni liquidación ni giro. Bien, con eso termino mi exposición. Muchas gracias y un agrado nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante la forma en que intenta traer teoría y práctica al análisis de un caso. Esperemos a ver las preguntas que tenemos ahora para discutir y veamos cómo podemos seguir avanzando. Le agradezco a todas y todos los que están en línea. Tenemos muchos comentarios ya. Hemos mantenido cerca de 300 personas conectadas. El chat está muy interesante, los comentarios que están dejando. Mucha felicitación para Florencia, con la presentación y tema. Así que vamos viendo. Para Florencia, vamos a partir con Florencia. El principio pro accione, pregunta Bárbara Vidaurre. ¿Se entiende parte del debido proceso en materia tributaria? ¿Existe normativa vigente que nos permita obtener la protección de este derecho en la legislación nacional, pese a no estar consagrada expresamente? Esa es una muy buena pregunta. El principio de proacciones básicamente es un criterio hermenéutico, ¿ya? Y en ese sentido ha sido reconocido en fallos de los tribunales internacionales para dar una aplicación más efectiva a los distintos derechos de la tutela jurisdiccional, no solo el debido proceso. El término tutela jurisdiccional es más amplio que debido proceso, porque incorpora el derecho a la acción, el derecho a la defensa y también el debido proceso. Entonces, básicamente, ¿qué sentido tiene ese principio? Ese principio nos impone o le impone a todos los intérpretes eliminar cualquier interpretación formalista que tienda a restringir el acceso a la justicia o restringir cualquiera de los derechos que emanan de la tutela jurisdiccional del contribuyente. Dentro del debido proceso es relativamente complicado ubicar los distintos derechos, porque son muchos y muy complejos. Por ejemplo, el derecho a la prueba, en general lo vamos a encontrar en el contexto, y el derecho al recurso en el contexto del debido proceso, pero nada obsta a que este criterio interpretativo proacciones permee hacia una interpretación también extensiva de estos derechos. Efectivamente, también algunos tratadistas, parte de la doctrina, ha escindido el derecho a favor proacciones del derecho proacciones, es decir, ante la posibilidad de no tener prueba y que el juez tenga que de alguna manera fallar en la oscuridad, porque son pruebas difíciles de conseguir, son pruebas complejas, el desafío del juez está dentro del marco de la ley, ensanchar aquellas interpretaciones que le permiten dar un valor más concreto a este derecho. No sé si con eso queda clara la pregunta. Creo que sí. Ahora, para Eduardo y Florencia también, hay mucha pregunta en relación a la forma en que en el derecho tributario se aterrizan las consecuencias constitucionales de la forma en que ustedes interpretan la Constitución. Una de esas dice, ¿cuál sería el análisis normativo concreto que debemos plantear para poder transitar a una interpretación constitucional de la ley tributaria? Si tanto las partes de un proceso como la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales superiores han sostenido que las normas de interpretación son las de los artículos 19 a 24 del Código Civil.
Yo supondría que esta pregunta además se ajusta dentro de la tradición del derecho tributario. Entonces la pregunta, porque en otras áreas del derecho ya vemos que las formas de interpretar que ustedes sugieren se aplican con bastante frecuencia, pero supongo que la pregunta la podemos encuadrar en eso. O sea, ¿cómo cambiar la tradición tributaria para efectos de poder acercarnos hacia una interpretación constitucional de las normas, dejando atrás los artículos 19 y 24 del Código Civil? Mira, yo, esta es mi opinión personal. Yo creo que esto es un tema en el cual queda bastante recorrido. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa pregunta se reproduce en la mente de muchos operadores jurídicos y todos ellos han sido de alguna manera formados bajo el imperio de distintos sistemas normativos. Hoy día yo creo que en el ámbito de la tutela jurisdiccional no se discute la aplicación del criterio pro acciones y la aplicación básicamente del bloque de los derechos constitucionales. No es tema de conflicto cuando uno básicamente estudia la doctrina internacional y así también todas las, ¿cómo se llama?, los tribunales internacionales lo han venido aplicando en su sentencia. Ahora, básicamente, cómo eso va permeando, yo creo que es un proceso lento y les plantea un desafío intelectual enorme, dejar de recurrir a la Real Academia Española, dejar de recurrir a los fallos del año 75, del año 80, del año 92, les plantea un gran desafío, sobre todo a las cortes superiores, pero no creo que haya alternativa, no hay vuelta atrás en esto. La interpretación conforme a la Constitución es algo que ya está instalado como el camino que tienen que seguir en todos los ámbitos la interpretación de las normas procesales. Gracias, Florencia. Eduardo. Bueno, en mi opinión, ese tránsito parte por atreverse y un paso importante es que la doctrina aúne un poco esta visión e influencie en las decisiones. Ahora esto, ojo, que no implica una derogación de las normas interpretativas del Código Civil, ¿ya? Aquí el llamado es a ponderar, es a argumentar, ¿ya? Sin soslayar, sin menospreciar normas que tienen una razón. Estas normas interpretativas del Código Civil tienen una lógica y deben ser consideradas. Sin embargo, es necesario compatibilizarlos y armonizarlos con otros elementos hermenéuticos. Entonces, la ponderación viene a ser el llamado. Ahora, tal vez, junto con la doctrina, sería interesante que algún tribunal superior en alguna sentencia hiciera este reconocimiento. Es decir, por ejemplo, dijera, mire usted, director del servicio, hizo bien en utilizar cierta norma o ciertas razones constitucionales para una interpretación específica, y de esa manera liderar, ¿cierto?, este tránsito hacia una nueva interpretación constitucional de las normas tributarias. Tú dices bien, Francisco, en otras especialidades ya se considera esta forma de interpretar, pero en derecho tributario se justifica mantenerse anquilosado en las normas del Código Civil por esta lógica liberal de los tributos, ¿cierto? Es decir, protejan mi propiedad y que la exención sea solo proporcionado a lo que yo consumo del Estado. Y eso debe ser superado por una interpretación más solidarística de las obligaciones tributarias, basado en el deber fundamental de contribuir. Excelente. Aprovecho sus intervenciones para desde ya empezar a dejar a todos invitados a la segunda jornada de Derecho Tributario, donde queremos esta vez en la Universidad de Adolfo Ibáñez, en la Facultad de Derecho, empezar a discutir sobre el derecho tributario constitucional. A propósito de los cambios constitucionales que se vienen, la idea es que podamos discutir sobre eso y precisamente cuestiones como estas, ¿no? O sea, el nivel de interacción entre normas constitucionales y normas legales, la forma en que entendemos la Constitución también, porque yo quiero aprovechar de hacer algún tipo de comentario en mi rol de moderador. Yo sé que no corresponde, que es mala educación, pero quería también dejar claro que hay muchas formas de discutir sobre el rol de la Constitución dentro de un sistema jurídico, y yo creo que eso también va a llegar
fuerte al derecho tributario, como están diciendo Florencia, Eduardo, y en algún sentido Juan Pablo también en su presentación. Y esa discusión va a permear el derecho tributario de seguro, y sería bueno que la dogmática tuviese una posición respecto de cómo entender la Constitución. Y a pesar de que uno puede tener, por ejemplo, muchas ideas en las cuales yo estoy de acuerdo con Eduardo, quizás uno podría buscar también alternativas de una interpretación constitucional que no transforme el rol de los tribunales desde la adjudicación a la legislación o la administración. Yo creo que también hay una discusión súper interesante sobre cómo la Constitución puede, una interpretación de la Constitución puede transformar el rol de la administración y el rol de la jurisdicción de una forma tal en la cual se puede generar conflicto en la determinación de las políticas y los roles institucionales que le corresponden a cada uno de ellos. Entonces, ahí surgen un montón de discusiones súper interesantes que yo creo que no han estado en otras áreas del derecho a propósito de la constitucionalización, más allá del modo de razonar constitucional. A Juan Pablo le queríamos preguntar, ¿cómo cree él que el artículo 26, o sea, ¿es el artículo 26 una norma que puede interpretarse según el sistema de Streeter o no? Esa es la pregunta que tenemos, porque en el sistema de Streeter uno pensaría que las normas que confieren potestades no son normas que necesariamente admiten la interpretación dada esta distinción entre norma primaria y secundaria, sino que en general las normas primarias y secundarias o son normas que establecen deberes y una sanción, dependiendo de cuál sea el autor que hace la distinción entre norma primaria y secundaria, pero precisamente, por ejemplo, en la teoría del derecho se discutía que esa forma de entender la estructura de las normas jurídicas no daba cuenta de las normas que confieren potestades, y el artículo 26 pareciera ser una de esas normas. ¿Qué opina Juan Pablo respecto de eso? A ver, en particular, lo que yo en parte me aboqué es tomar esta distinción del profesor Streeter y revisar de acuerdo al artículo 26. Ahora, me parece que esta disposición legal es bastante particular, a mi juicio, porque en definitiva lo que hace, y vuelvo sobre lo mismo, en el fondo es darle una facultad interpretativa a la administración, y obviamente que el contribuyente debiera acogerse a ella, y con todos los inconvenientes, y ahí efectivamente comparto mucho de las opiniones de los colegas. En definitiva, en el tipo de interpretación que usa la administración. De hecho, creo que estamos muy al debe, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino que tanto en los tribunales superiores de justicia, en torno a los sistemas de interpretación, a los métodos de interpretación. Estamos bastante complicados en ese sentido. Yo soy optimista, en particular en lo que dice relación con ir más allá, sobre todo en la interpretación constitucional, partiendo de la base de que hay ciertos principios constitucionales que nuestra Constitución, espero que algún día los pueda retomar, es decir, el deber de contribución, la tutela judicial efectiva, en particular la capacidad contributiva, sobre todo un tema, gran tema, pero en definitiva, sí, podríamos pretender o entender de que cuando se establecen ciertas potestades no podríamos estar en presencia de una norma tributaria, pero aquí yo creo que no va por un tema de potestades, aquí va por un tema de enlazar interpretaciones, es decir, enlazar la interpretación que hace el contribuyente con la interpretación que hace la administración. Y lo que te dice, en definitiva, es acomódate a mi interpretación, y yo no te genero problemas, ¿no es cierto?, de manera retroactiva. Eso es lo que te está diciendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que esa disposición legal es, no sé la palabra, no me gusta, pero es como bastante sui generis en ese sentido. Pero sí, uno podría eventualmente decir que no es una potestad, o sea, no se está estableciendo una potestad, se está estableciendo el nacimiento, en mi juicio, de la obligación tributaria a partir de la conjunción de voluntad. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Les recuerdo que vamos al final de la vamos a tener la intervención de la editorial Tirantlo Blanche, que nos va a hacer partícipes de esta
este auspicio que nos quiere dar a todos quienes participamos en este seminario sobre libros, y nos va a explicar en detalle la forma en que vamos a poder descargar esa biblioteca, que me imagino estamos todos ansiosos por tener. La verdad es que le tengo más preguntas para usted. Yo creo que podemos aprovechar 5 minutos más antes de que pasemos al siguiente panel. Solo porque el tema creo que es muy interesante, y porque además esta es la única gracia que nos podemos dar estando en internet. Lo que les quería decir es, surgen muchas preguntas respecto de la discusión constitucional que aparecen como traspasos de otras discusiones en otras áreas. En particular, nos pregunta la profesora Aida Gana, también nos pregunta sobre la forma en que el derecho tributario se puede ver afectado por la interpretación del derecho internacional a la luz del derecho o de la revisión del derecho constitucional. En ese sentido, dice, ¿cómo afectaría, o si sería bueno o malo, quizá, que la interpretación del derecho tributario se relacionara con principios propios del jus constitucional común o el derecho internacional? ¿Tienen alguna opinión de eso? Yo entiendo que estos son temas muy nuevos, entonces sería bueno quizás tirar una respuesta o decir una aproximación, una intuición, lo que ustedes quieran. La idea es que podamos dejar incluso planteados algunos temas de discusión. Sabemos que todo esto es muy nuevo y nos queremos dedicar a ello en las segundas jornadas. Voy a aprovechar de pasar el aviso de nuevo para que desde ya empiecen a pensar temas todos quienes quieren participar y manden sus ponencias para esa futura reunión. Les dejo la palabra a los tres. Florencia, ¿quieres comenzar tú? ¿O Juan Pablo? ¿O Eduardo? Que levante la mano primero. Florencia primero. Ah, bueno. Vamos con Eduardo y después Florencia y terminamos con Juan Pablo. Y ahí cerramos y pasamos al segundo panel. Eduardo, por favor. Empático, porque es un tema bien, bien importante que levantó la profesora Gana. Efectivamente, si consideramos la norma del artículo 5 de la Constitución que introduce en el ordenamiento jurídico nacional una serie de derechos fundamentales y de normas relacionadas con derechos fundamentales, o inclusive aquellos que sostienen que los derechos fundamentales que se vayan desarrollando en el tiempo ya tienen un reconocimiento en las normas constitucionales internas, genera todo un impacto en las normas tributarias. Hay un desarrollo bien inicial sobre el concepto de derechos fundamentales tributarios. Derechos fundamentales que están reconocidos en tratados de derechos humanos, por ejemplo, hay algunos que citan el Pacto de San José de Costa Rica y toman ciertos elementos, principalmente el de lo que tiene que ver con los procesos jurisdiccionales, pero también podrían considerarse ciertos derechos, por ejemplo, al bienestar, a ciertas condiciones mínimas de las personas, de las familias, y las normas tributarias debiesen entonces preservar una cierta riqueza o un cierto sustento mínimo para que las personas puedan desarrollarse espiritual o materialmente. Es decir, normas que afectan no solo el reconocimiento de derechos para los contribuyentes, sino que también establecen obligaciones al Estado. También existen normas que dicen relación con el deber del Estado de aplicar justicia en la redistribución de los gastos que sean recaudados a través de impuestos, ¿ya? Si uno ve la visión de Nagel y Murphy, que dice que la justicia tributaria no puede predicarse solamente de la parte recaudatoria de los impuestos, sino que debe mirarse al final cuando se diga si el Estado efectivamente
redistribuyó bien esos recursos al Estado, recién ahí podemos hablar de justicia tributaria. Entonces, efectivamente, hay una puerta muy grande, muy interesante, si consideramos los derechos fundamentales a la hora de interpretar las normas tributarias. Y no solo interpretar, sino que también a la labor de legislación de las normas tributarias. Los derechos humanos tienen un rol importante. Gracias, Eduardo. Florencia. Yo prefiero hablar nada más que los aspectos que son procesales, que es básicamente el tema en el cual yo asiento los derechos de los contribuyentes, no es que sean los únicos derechos, hay una serie de otros derechos reconocidos en nuestra Constitución, el principio de la legalidad, el principio de la igualdad de los tributos, etcétera, la prohibición de confiscar, de expropiar. Pero con respecto a los derechos procesales, yo creo que Chile ya tiene un compromiso como Estado, del cual no puede sustraerse. Entonces, independiente que nosotros tengamos en curso un proceso de cambio del texto de la Constitución, yo creo que lo que realmente Chile ya contrató, ya convino como Estado, va a seguir vigente y no debiera haber un cambio en esta materia. Creo que cualquier cambio de redacción en el texto mismo de la Constitución debiera interpretarse en concordancia con este acervo, con este conjunto de derechos que ya están básicamente comprometidos como a nivel de Estado. No lo veo como algo demasiado complejo, demasiado incierto, ¿ya? Otra cosa es cómo se interpreten. O sea, su reconocimiento va a ser un reconocimiento real. Otra cosa es, en definitiva, si vamos a avanzar hacia interpretaciones que son más restrictivas o más amplias de los derechos procesales de los contribuyentes, eso no tengo cómo saberlo, pero efectivamente creo que un cambio en el texto mismo de la Constitución no debiera, y eso espero, no debiera significar un detrimento de los derechos humanos de las personas y dentro los derechos humanos de la persona, el derecho a su tutela. Perfecto, Florencia. En algún sentido la discusión, o lo que nos dejas planteado tú, es la discusión al final de cuál es la comprensión que tenemos de la Constitución, si ley constitucional o normas constitucionales, efectivamente en una tradición que a veces en Chile se desconoce, pero si es forma o modo de gobierno o una ley reforzada, esa es la forma en que al final condiciona la aplicación, creo yo. Lo que nos dices tú. Sí, o sea, es una comprensión más amplia o menos amplia de la soberanía. ¿En qué medida nuestra soberanía va a estar limitada por estos tratados? Juan Pablo, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar el panel de esta mañana? Sí, me parece muy interesante, sobre todo por la concomitancia, pero yo apelo en parte a precisamente los temores que tenemos nosotros como de una otra forma investigadores en el derecho tributario, de que si uno analiza las distintas interpretaciones, como dice Florencia, tanto de los tribunales como el Tribunal Constitucional en general, es preciso, creo, que en esta nueva Carta Fundamental se establezcan determinadas garantías constitucionales tributarias. Comparto obviamente las garantías procesales, si bien es cierto, de otra forma los tribunales han recogido en parte estas garantías jurisdiccionales, pero me parece que hay un binomio importante que nosotros estamos al debe y espero que podamos de otra forma contribuir en ello, que es el binomio del deber de contribuir y la capacidad contributiva. Yo creo que eso puede resolver eventualmente varios problemas que se pretenden resolver a veces con leyes, sin ir más lejos. Lo que hice relación, por ejemplo, con el pago de contribuciones con las personas de la tercera edad. Hay ciertos elementos que quieren resolverlos con leyes, pero yo creo que se pueden resolver claramente con garantías constitucionales. Y obviamente comparto en ello una correcta interpretación de esa garantía constitucional. Y yo creo que ahí siempre vamos a ir chocando. Y en el fondo es la tarea nuestra, en el fondo insisto, de poder ir alivianando o clarificando un poco el camino.
Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Nuevamente les agradezco a Florencia, a Eduardo y Juan Pablo. Ha sido un excelente tercer panel en esta segunda jornada de la primera jornada de derecho de tributación y derecho tributario. Muchas gracias para ustedes. Vamos a pasar ahora al segundo panel. En este segundo panel tenemos también tres exposiciones. Estarán con nosotros Patricia Toledo Zúñiga, Marcelo Espinosa Aguilar y don Antonio Faúndez Ugalde, que va a cerrar esta primera jornada de tributación y derecho tributario con su exposición. Ahora vamos a pasar a la presentación de Patricia. Patricia, además de ser otra entusiasta académica del derecho tributario que nos empuja a todos a seguir adelante, es abogada, doctora en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesora de Derecho Tributario de la Universidad Austral de Chile, buena amiga también, así que estamos muy contentos de que esté aquí Patricia. El título de su ponencia es La interpretación extensiva del derecho tributario y la prohibición de aplicación de la ley por analogía. Otro gran tema que seguro va a ser muy interesante de conversar con Patricia hoy día. Patricia, adelante, por favor, tienes 15 minutos para presentar. Muchas gracias, buenos días. Quiero comenzar haciendo un reconocimiento a Antonio Faúndez y a ti, Francisco, por la excelente organización de esta jornada y por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí. Mira, la interpretación de las leyes tributarias está fuertemente limitada por el principio constitucional de legalidad y especialmente por el principio de reserva legal. Y en este sentido, la dogmática ha sostenido categóricamente que en materia tributaria está prohibido aplicar las leyes tributarias por analogía y ha promovido la interpretación literal, criticando el uso de la interpretación extensiva. Entonces, a continuación les pongo un ejemplo que está extraído de un oficio del Servicio de Impuestos Internos del año 2016. Pero ocurre que en los últimos años, para enfrentar el fraude fiscal, distintos sistemas tributarios han incorporado en sus textos normativos descripciones o cláusulas generales que contienen normas con supuestos de hecho abiertos, aparejados de facultades para recalificar actos o negocios jurídicos y así exigir el pago de un tributo ante actuaciones que son consideradas elusivas. En este contexto es que surge la necesidad de volver a revisar conceptos como interpretación extensiva de la ley y aplicación de la ley por analogía. Metodológicamente utilizaré instrumental de la teoría general del derecho para establecer que, a diferencia de la aplicación de la ley por analogía, la interpretación extensiva de la ley tributaria sí resulta compatible con el principio constitucional de reserva legal. Y para este efecto, mi presentación tendrá cuatro partes. Me referiré a la interpretación de la ley y responderé ahí cuatro conceptos básicos. Luego, a las técnicas de interpretación de la ley, a la interpretación extensiva de la ley tributaria y su relación con el argumento a contrario o a contrario sensu, y a la aplicación de la ley tributaria por analogía y su relación con el argumento a simile. Sobre la interpretación de la ley, cuatro cuestiones básicas. Primero, ¿cuál es el objeto de la interpretación de la ley? Pues el objeto de la interpretación de la ley es el texto normativo. Y el resultado de la interpretación es la norma. Texto normativo puede definirse como la oración que se utiliza para expresar una norma. Y norma puede definirse como el contenido significativo expresado por un texto normativo. En cuanto a la definición de interpretación de la ley, recordemos que la palabra interpretación es una palabra ambigua, presenta ambigüedad relacional del tipo proceso-producto, porque la misma palabra sirve para hacer referencia tanto a una actividad como al resultado de esa actividad. Entonces, por una parte, podemos definir interpretación de la ley como la actividad consistente en determinar el significado de un texto normativo de rango legal. Y por otra parte, podríamos decir que la interpretación de la ley sirve para referirse al resultado
que es de esa misma actividad, ¿no? Es decir, sirve para referirse a la norma misma. Respecto al interrogante, ¿cuándo se debe interpretar la ley? Es posible distinguir dos conceptos distintos. Un concepto restringido, que sostiene que solo existiría interpretación de la ley en la medida en que existan dudas o controversias sobre el significado de la ley. Y entonces se usa esta metáfora de la existencia de normas claras y normas oscuras, ¿no? O leyes claras y leyes oscuras. De acuerdo con un concepto amplio de la interpretación, cualquier actividad consistente en determinar el significado de un texto normativo es interpretación. Y respecto al interrogante en qué consiste interpretar la ley, es posible distinguir tres concepciones distintas sobre la interpretación. Una concepción cognoscitivista, una concepción no cognoscitivista y una concepción intermedia. Es importante establecer que estas tres concepciones están directamente relacionadas con el ámbito de discrecionalidad que le otorgamos al intérprete y el grado de indeterminación del derecho. De acuerdo con una concepción cognoscitivista de la interpretación, en todo texto normativo es siempre posible determinar unívocamente un significado correcto, auténtico. Por tanto, la labor del intérprete sería una tarea mecánica consistente en descubrir el significado del texto normativo e informarlo. De acuerdo con una concepción no cognoscitivista de la interpretación, los textos normativos carecen de un único significado correcto. Y por tanto, la labor del intérprete sería una tarea decisoria consistente en adjudicar o atribuir un significado al texto normativo. Ante la evidente exageración de las dos concepciones anteriores, surge la concepción intermedia de la interpretación, ¿verdad? Que distingue entre dos tipos de casos, los casos típicos y los casos atípicos. Los casos típicos son aquellos cuyas características constitutivas están claramente incluidas en el significado del texto normativo. En tanto que los casos atípicos son aquellos cuyas características constitutivas no están claramente incluidas en el significado del texto normativo. En los casos típicos, la labor del intérprete consistiría simplemente en detectar el significado del texto normativo e informarlo. En cambio, en los casos atípicos, la labor del intérprete consistiría en adjudicar el significado al texto normativo. Cualquier persona que interprete la ley con pretensiones de obtener un resultado plausible debería sujetarse a pautas razonables. Pero cuando el intérprete de la ley es el juez, dado el carácter vinculante de su resultado, en nuestro Estado de Derecho le exigimos que su tarea se supedite a los principios constitucionales primero y a los mandatos legales después. Hablemos sobre las técnicas de interpretación de la ley. Utilizando los aportes de la teoría general del derecho, se puede afirmar que existen dos técnicas de interpretación que son conjuntamente exhaustivas y mutuamente excluyentes, ¿no? Son la interpretación literal y la interpretación correctora. La interpretación literal puede definirse como aquella que se adecúa al uso común de las palabras y de las reglas gramaticales en una determinada comunidad, ¿ya? La interpretación correctora se define por oposición a la técnica de interpretación literal, ¿no? Y entonces es cualquier interpretación que atribuye a un texto normativo un significado distinto al que tendría según el uso común de las palabras y de las reglas gramaticales en una determinada comunidad. El resultado de la técnica de interpretación correctora puede resultar más amplio o restringido que el resultado obtenido con la técnica de interpretación literal. Y entonces surge así la subclasificación, ¿no? De la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. Una interpretación restrictiva es aquella que reduce el significado literal de un texto normativo excluyendo de su campo de aplicación supuestos que, según la interpretación literal, entrarían en él. Y una interpretación extensiva es aquella que amplía el significado literal de un texto normativo, incluyendo en su campo de aplicación supuestos que, según la interpretación literal, no entrarían en él.
Como consecuencia del principio de reserva legal, tradicionalmente se ha sostenido que la interpretación en materia tributaria debería ser estricta, ¿ya? Y desde un punto de vista de las técnicas de interpretación, entonces se sostiene que la interpretación de la ley tributaria debería responder a una técnica de interpretación meramente literal. Eventualmente se acepta la interpretación restrictiva, por ejemplo, cuando estamos hablando de las exenciones o de las franquicias tributarias. Pero se sostiene categóricamente que estaría prohibido hacer una interpretación extensiva. ¿Ya? Y a continuación, intentaré fundamentar que el principio de reserva legal que rige en materia tributaria no implica necesariamente la prohibición del uso de la técnica de interpretación correctora en su modalidad extensiva. Y para esto voy a utilizar la simbología que usa Street en su libro. Quienes defienden la técnica de interpretación literal de la ley tributaria suelen fundamentarse en el argumento a contrario, que también conocemos como a contrario sensu, y que puede ser entendido tanto como argumento de interpretación como argumento integrador. Entendido como argumento de interpretación, el argumento a contrario implica que el legislador expresó exactamente lo que quiso decir, y por lo tanto, la letra de la ley coincide plenamente con su sentido. Y si hemos establecido que el objeto de la interpretación de la ley es determinar su verdadero sentido, si en un texto normativo el sentido de la ley está claramente expresado en la letra de la ley, entonces debe aplicarse la letra de la ley. El problema es que, para concluir que el sentido de la ley coincide plenamente con la letra de la ley, se requiere realizar una compleja actividad de interpretación previamente, especialmente considerando los problemas de ambigüedad y vaguedad que son tan propios del lenguaje natural que utilizan nuestras leyes. Pensemos, por ejemplo, en la palabra necesario, ¿no?, que utiliza el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que tantas discusiones nos ha originado en la tarea de determinar la base imponible del impuesto de primera categoría. El principio de reserva legal implica que la ley debe ser interpretada de acuerdo con su sentido. Y si la letra es restringida respecto de su sentido, lo que debemos hacer entonces es realizar una interpretación extensiva. Entendido el argumento a contrario, ahora como argumento integrador, lo que considera es que cuando el legislador determina una consecuencia jurídica para un supuesto de hecho, debe entenderse que solo a ese supuesto de hecho y a ningún otro se le puede aplicar aquella consecuencia jurídica. Entonces, este argumento, que lo represento con este silogismo, funciona así. Decimos, tenemos una norma jurídica que es el resultado del proceso de interpretación de un texto normativo. Luego tenemos un caso que es distinto del supuesto de hecho de la norma que extrajimos, y por eso la identificamos como no A, para decir que no es este supuesto de hecho. Se trata de un caso que no presenta regulación, ¿ya? Entonces utilizamos esta simbología de conjunto vacío. Y el argumento a contrario lo que hace es lo siguiente, es razonar diciendo, si a un caso A entonces le aplicamos una regulación B, lo que corresponde es que a un caso no A le apliquemos una consecuencia no B. Esta norma final, la conclusión de este silogismo, es una norma nueva y que es una conclusión, ojo, que no se deduce lógicamente de estas premisas, ¿ya? De hecho, es una falacia argumentativa muy común, conocida como la negación del antecedente. Su defecto está en tratar este condicional como si fuese un bicondicional. Este argumento es frecuentemente usado para fundamentar planificaciones tributarias agresivas. El principio de reserva legal ordena que la única autoridad facultada para crear normas tributarias es el legislador. Por tanto, además de su defecto lógico, la creación de esta norma tributaria, la norma de la conclusión de este silogismo, atenta directamente contra el principio de reserva legal que está ordenado por el constituyente. Ahora respecto de la aplicación de la ley tributaria por analogía, ¿eh?
Quienes rechazan la técnica de interpretación correctora extensiva de la ley tributaria, y entre ellos me incluyo, suelen prohibir el uso del argumento por analogía, también denominado argumento asímili. Puede ser entendido nuevamente tanto como un argumento de interpretación como con un argumento integrador. Entendido como elemento de interpretación, el argumento por analogía implica que el legislador es un ente racional y que dispone la misma solución jurídica para las mismas categorías. Con todo, el argumento por analogía no puede servir de excusa para ampliar el sentido de la ley, que es el elemento central de toda interpretación. Por eso sostengo que el principio de reserva legal ordena que la ley sea interpretada de acuerdo con su sentido y no menos, pero tampoco más que eso. Entendido como argumento integrador, el argumento por analogía considera que cuando el legislador determina una consecuencia jurídica para un supuesto de hecho, debe entenderse que ese supuesto de hecho y todos aquellos supuestos de hecho que les resulten similares de manera relevante, se les debe aplicar la misma consecuencia jurídica. Entonces, estructuralmente puede representarse con el siguiente silogismo. Ante un supuesto de hecho A, ¿sí?, le aplica una consecuencia jurídica B. Luego tenemos un caso nuevo, un caso C, lo importante es que no es A, que no tiene una regulación y la representamos entonces como que su consecuencia jurídica tiene un conjunto vacío. Pero luego notamos que entre el supuesto de hecho A y el supuesto de hecho C hay una semejanza relevante. Y esto nos permite concluir entonces que ante el caso C lo que corresponde es la consecuencia jurídica B. ¿Ya? Pero nuevamente notemos que la conclusión de este silogismo es una norma nueva creada por nosotros como intérpretes. ¿Ya? Y eso atenta directamente contra el principio de reserva legal. Además, es importante señalar que esta relación que se hace entre A y C, que es el juicio de analogía, es problemático porque en realidad cualquiera dos casos siempre pueden tener algún grado de similitud, ¿no? Por eso se enfatiza en que la similitud tendría que cumplir con algún criterio de relevancia, ¿no? Pero reiteremos que el principio de reserva legal implica que la única autoridad facultada para crear normas tributarias es el legislador. Por tanto, además del defecto lógico, la creación de esta norma final, ¿sí?, como norma tributaria, con el argumento por analogía, también implica entonces una directa vulneración a lo ordenado por el constituyente. Ya, en razón del tiempo, para ir concluyendo, pues primero, el principio de reserva legal ordena que la ley sea interpretada de acuerdo con su sentido. Si en un texto normativo el sentido de la ley está claramente expresada en la letra de la ley, entonces debe aplicarse la letra de la ley. Sin embargo, si la letra de la ley es restringida respecto de su sentido, lo que debe corresponder es realizar una interpretación extensiva. El principio de reserva legal ordena que la única autoridad facultada para crear normas tributarias es el legislador. Por tanto, además de su defecto lógico, la creación de una norma tributaria con el argumento a contrario o con el argumento por analogía, usados como argumentos integradores, implican una directa vulneración del ordenado por el constituyente. Y finalmente, si bien la teoría general del derecho presenta importantes avances en su lenguaje y metodología durante los últimos 50 años, las categorías usadas en la obra del profesor Jorge Streeter siguen siendo un aporte en el estudio de la interpretación de la ley tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante tu presentación y el artículo que acompaña, o sea, en realidad el artículo que sirve de base a la presentación. Me gusta en lo personal mucho esto de que Patricia y el texto que vienen nos metamos de lleno en la teoría del derecho, algo que siempre
me ha gustado mucho y que Patricia hace también. El texto que sigue, y vamos a empezar a recuperar las preguntas para Patricia. Dan ganas de comenzar la discusión desde ya. Y lo mismo con el título de lo que sigue. En la presentación que sigue, Marcelo Espinosa Aguilar, que es abogado y profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, junto con Pablo Góngora Yersich, abogado en CCR Tax, van a presentar su texto, que también entra de lleno en la teoría del derecho, también con una discusión interesante en teoría analítica, tal como lo hacía Patricia, con el título Derrotabilidad y Ley Tributaria, Delimitación, Alcances y Viabilidad como Herramienta de Análisis de la Praxis Jurisdiccional. Un gran tema, que tienen una tarea muy grande por delante, que es explicar en el derecho tributario la derrotabilidad de las reglas, un tema crucial en la discusión de teoría del derecho sobre interpretación y aplicación de las normas. Pablo, Marcelo, un gusto contar con ustedes. Estamos muy... Adelante, por favor, tienen 15 minutos para presentar. Bueno, muchas gracias, Francisco. Mientras Pablo nos comparte la presentación, desde ya de antemano agradecer la posibilidad de estar en estas jornadas y también la organización. Un gusto estar acá y también la posibilidad de conectar contenidos de teoría del derecho con elementos de derecho positivo. Creo que es una bajada de terreno importante que podemos realizar. Y bueno, como tú bien lo dices, es un desafío tratar de trabajar estos temas. Creo que se engarza muy bien con la presentación anterior, así que creo que va a dar lugar a una importante discusión. Para comenzar, bueno, diría que hay varias formas de adentrarnos a un tema como este, y por de pronto podríamos comenzar señalando que a menudo el derecho entrega soluciones jurídicas que, atendidas las particularidades de un caso concreto, podrían eventualmente no ser las adecuadas. Ese es el punto de partida, y eventualmente, desde el objeto de nuestro análisis, eventualmente podría significar la eventual no aplicación de una norma a todas luces aplicable a un caso. Atendido eso, la estructura de la presentación será, bueno, aproximarnos conceptualmente a esta idea de derrotabilidad, con lo que es la delimitación, y es nuestro título. Luego los alcances, bueno, dar cuenta si efectivamente se puede aplicar a la ley tributaria con sus particularidades, y finalmente, bueno, cotejar este examen y este análisis con un caso concreto en que deberíamos estar en condiciones, vamos a verlo al final, de aplicar estas categorías. Quizás el punto de partida para comenzar la exposición es dar cuenta de la estructuración lógica de las normas. Tradicionalmente se dice que la norma jurídica engarza lógicamente un hecho operativo o un supuesto de hecho, hipótesis normativa, como queramos llamarlo, y una consecuencia normativa. Como se puede ver en el primer recuadro, la imagen superior, que está en la parte superior derecha de la presentación, claro, un determinado hecho operativo A se vincula o se engarza estrictamente con una consecuencia B. Y bajo una mirada estricta y más tradicional, se entiende que si le sumamos una circunstancia C, por eso el símbolo lógico, y C, bueno, la consecuencia jurídica igualmente será B. ¿Cuál es el problema de entender o de considerar la norma de ese modo más estricto? Bueno, sencillamente sería desatender o no considerar la complejidad que existe de ensayar una formulación de todos y cada uno de los requisitos o condiciones de validez de las normas, caso a caso. Por eso, una forma tal vez más moderna de entender la norma es, claro, entender que hay un hecho operativo, hay una consecuencia normativa, pero, como se ve en el recuadro, en la imagen inferior derecha, podrían haber circunstancias determinadas que podrían hacer que la consecuencia normativa no sea adecuada al caso concreto. Y ese es el objeto de nuestro estudio. Esta teoría general de la norma, con todo, debe ser, evidentemente, conectada con una teoría de la adjudicación. Y para esto, nosotros nos apoyamos en esta teoría que distingue dos discursos. Un discurso de justificación y otro de aplicación.
En términos muy sencillos, el discurso de justificación lo que pretende es la fundamentación general de la corrección o validez de una norma, cuya sede es el poder legislativo, de la producción de normas, y donde solo se considera la norma por sí misma, con independencia de bueno, los elementos particulares que podrían originarse caso a caso. Precisamente por ello, la norma adquiere un estatus prima facie aplicable, y no inmediatamente. Y, como un discurso distinto, pero complementario de este, se encuentra el discurso de aplicación, discurso cuya sede es efectivamente la función jurisdiccional, y en que la norma ya justificada, ya fundada con parámetros generales, se confronta con las especiales circunstancias del caso concreto, donde se permite advertir una dimensión no solo de validez normativa, sino también de adecuación, donde se anexa y recontextualiza esta situación de aplicación, y que tiene la ventaja, para nuestros efectos, de proporcionarnos elementos para dar cuenta de qué razones pueden llevar al operador jurídico a desaplicar una norma. Digámoslo como estamos diciendo nosotros, a derrotar una norma jurídica a todas luces aplicable en un caso. Y precisamente por ello podemos conectar estos elementos con ya lo que es la interpretación. El presupuesto de la derrotabilidad como herramienta teórica es, primeramente, que la norma sea aplicable en un caso. No es un juego de determinar si es posible no aplicarla. La norma es a todas luces aplicable en un caso. Pero, de acuerdo a los criterios del operador jurídico, bueno, la solución jurídica entregada para el caso no estima o no efectúa una distinción que el operador jurídico estima que es pertinente. Es lo que, bueno, en teoría del derecho se denomina laguna axiológica. No es un vacío legal, sino un vacío de acuerdo a las consideraciones del intérprete atendidas las circunstancias del caso. Precisamente por esto, atendida esta laguna detectada, la decisión es contra ley, que duda cabe, y es contra ley porque no morigera, no limita, no atenúa las consecuencias de la norma, sino que se aleja por completo de su contenido normativo. Y bueno, valiéndonos de la exposición anterior, aquí nos encontramos con la contrapartida de la interpretación extensiva, y es, claro, una interpretación de carácter restrictivo. Se da el hecho operativo, el supuesto normativo, como queremos llamarlo, de la norma, y no se aplica la consecuencia normativa en esta estructuración lógica. A partir de esto, entonces, podemos dar cuenta de, bueno, qué es la derrotabilidad, y podemos definirla. Nosotros nos aventuramos con un concepto, lo iremos analizando muy, muy brevemente, diciendo que es un fenómeno jurisdiccional, porque se centra en lo que es el operador jurídico, es conforme a derecho, toda vez que, a pesar de que se toma una decisión contra ley, bueno, conforme al ordenamiento jurídico, se estima la inadecuación de la norma, y, bueno, es predicable a las normas jurídicas. ¿En qué consiste? Como lo hemos dicho, en la desactivación de las consecuencias normativas, a pesar de la íntegra verificación del supuesto de hecho de la norma, y que se provoca por una ocurrencia de circunstancias no previstas en aquellas, y que tornan precisamente la solución inadecuada y que imposibilitan desplegar su efecto. Y aquí está el punto final que es bastante importante. Se desaplica la norma para el caso concreto, no se aplica, pero no por ello se altera la vigencia o validez general en el sistema jurídico. Sencillamente para acentuar este punto, no estamos hablando de una cuestión de, digamos así, política jurídica o de la idea de que queramos que un juez en definitiva falle contra ley. Lo que estamos haciendo es una reconstrucción teórica y calificar a partir de elementos de la teoría del derecho cómo podemos denominar este fenómeno que se está verificando. Y este fenómeno lo catalogamos como derrotabilidad. Y bueno, finalmente para finalizar esta aproximación conceptual, tendríamos sencillamente que dar cuenta de algunos fenómenos que podrían, en mayor o menor medida, guardar un grado de familiaridad con la derrotabilidad. Claro, porque, en primer lugar, podríamos en algún sentido creer que estamos hablando de una derogación tácita. Sin embargo, aquí hay que desde ya descartarlo, toda vez que se trata de la existencia de una norma incompatible con otra que, bueno, ingresa a un ordenamiento jurídico en un momento posterior, temporalmente hablando, y que en definitiva trata una norma que derechamente ya no es aplicable. La norma pierde su vigencia y por consiguiente la derrotabilidad supone, como hemos dicho, la plena aplicabilidad de una norma. Así que descartamos derogación tácita, fenómeno que ya al fin de la presentación podremos examinar con mayor
de pensión. Y finalmente, la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, hay que decir que guarda mayor cercanía con la derrotabilidad, primero porque, claro, hay una desaplicación de la norma al caso, es una norma a todas luces aplicable, no pierde validez ni vigencia general, pero en el caso específico de esta figura, obedece a criterios exclusivamente constitucionales y está radicado en el Tribunal Constitucional. El fenómeno al que hablamos puede obedecer a motivos constitucionales, como también puede no obedecerlos, son motivos que no son exclusivamente de esa índole, y en segundo lugar, es una posibilidad que se verifica no solo para el Tribunal Constitucional, sino que para otra clase de tribunales de manera general. Bueno, dicho lo anterior, entonces corresponde hacernos la pregunta. ¿Podemos aplicar la derrotabilidad en una norma tributaria? Y si nos hacemos esa pregunta, ¿implica entonces admitir de que la norma tributaria es distinta a otras normas jurídicas? Analicemos la estructura de la norma. Respecto a las consecuencias normativas, sabemos de que la consecuencia de la norma tributaria es la aplicación de una tasa, un interés, una multa, y el encargado de realizar esa aplicación es un tribunal especial, los TTA o la administración en los casos en que la ley así lo faculta. ¿Esto es algo distinto a otras ramas especiales del derecho? La verdad es que no. En cambio, si nos centramos en el análisis de la condición operativa, el supuesto derecho, vemos que tenemos un desarrollo doctrinal e histórico que ha pegado muy fuerte en Latinoamérica y en Chile con el desarrollo de la teoría del hecho imponible, es decir, aquel presupuesto fijado por ley que configura cada tributo y cuya realización da origen a la obligación tributaria, que tiene elementos objetivos y subjetivos atendiendo a los elementos que la componen y la relación que existe entre los sujetos con la obligación tributaria per se. Eso sí es particular respecto a otras teorías del derecho en otras ramas del derecho. Dicho lo anterior, reconocido esto, ¿existen limitantes al ejercicio de la interpretación en la ley tributaria y por consiguiente la norma tributaria? Históricamente podemos reconocer que sí. En primer lugar, por la relación que tiene la norma tributaria con el principio de legalidad, alguna consideración que se le pueda dar al derecho tributario como una rama del derecho de carácter excepcional, ojo, no especial. Y también la importancia que se ha mencionado ya en este Congreso del hecho económico a la hora de interpretar la norma. Por efecto de tiempo y por relevancia que tiene con la derrotabilidad, nos vamos a centrar en el primero, es decir, en la relación de la norma tributaria con el principio de legalidad. Y es que comprendemos y sabemos de que nuestra doctrina mayoritaria y nuestra jurisprudencia mayoritaria han entendido claramente de que el principio de legalidad y su manifestación con el principio de reserva legal han entendido de que todos los elementos de la obligación tributaria, concretamente disponible, tienen que estar consagrados por ley. Y, por consiguiente, por la importancia que tiene el principio de legalidad como garantía de los particulares, de los ciudadanos, la interpretación que tiene que hacerse respecto a esta ley por sus particulares consecuencias tiene que ser de carácter restrictiva, tiene que ser de carácter restringido. Esto implica, por lo tanto, de que la derrotabilidad tendría límites en aplicar con atención al principio de legalidad. No. Y nosotros creemos que no, porque recordemos de que en este caso la derrotabilidad es un ejemplo, es un caso máximo, si se quiere, de la interpretación restrictiva, por cuanto estamos restringiendo el campo de aplicación de la norma a todo caso aplicable. No estamos extendiéndola a otros supuestos, digamos. Ahora, otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿y el juez tributario respeta el principio de legalidad si es que decide no aplicar una ley a toda luz aplicable al caso concreto? Y nosotros creemos que sí lo hace. ¿Por qué? Porque en respeto del mismo principio de legalidad, el juez cuenta con facultades constitucionales tales para, como sabemos, debe respetar los hechos que son propuestos por las partes, pero no así el derecho. El juez tiene ese campo de libertad. Lo que sí ocurre en este caso particular de la derrotabilidad es que esta, no elección de norma, sino que esta fundamentación de esa aplicación de la norma aplicable tiene que ser, por lo tanto, de carácter normativo y fundado. Y así se podría respetar el principio de legalidad a la hora de aplicar esto. Pero bueno, vamos a lo que importa. ¿Esto pasa o no pasa? ¿La derrotabilidad tiene campo en nuestro ordenamiento jurídico? Estamos dando divagaciones teóricas. Y la verdad es que con Marcelo les vamos a compartir una interesante sentencia en la que creemos de que la derrotabilidad ha sido aplicada, no de manera expresa,
pero que con las mismas consecuencias que les acabamos de mencionar. Ahí están los datos del caso para quien quiera buscar la sentencia. Procedo a explicar los antecedentes, postura de cada una de las partes y la resolución del caso. En 2005, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos efectuó una tasación general de los bienes raíces no agrícolas respecto al valor de la propiedad de un contribuyente. En el 2011, no habiéndose producido ningún acto o hecho que pudiese afectar el valor de esta tasación, el Servicio de Impuestos Internos emite una resolución modificatoria del valor de dicha propiedad, que significó un alza del mismo. Por lo tanto, procede a informar al contribuyente que se hace un cobro suplementario correspondiente a los años 2018, 2009, 2010, 2011. Fundamento jurídico, artículo 13 de la Ley de Impuestos Territorial, que le faculta hacer los cobros retroactivos de RIC. Sumado a lo anterior, obviamente la norma de aplicación concreta sumada al artículo 13 es el artículo 10, letra F, que le permite hacer esta modificación. ¿Qué es lo que dijo el contribuyente en este caso? El contribuyente dice: esta aplicación que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos es improcedente por dos motivos. El primero, que el artículo 26 del Código Tributario, que fue dictado con posterioridad al artículo 13 de la Ley de Impuestos Territorial, ha derogado tácitamente la retroactividad del artículo 13. Por lo tanto, esta norma ya no es aplicable por respecto a esta retención. Y además indica de que por aplicación del artículo 26 del principio de buena fe, más las disposiciones relacionadas que están consagradas en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, en la atención a la buena fe del administrado y de las limitaciones del ejercicio de la retroactividad, que solamente puede ser a favor del administrado, este ejercicio del Servicio de Impuestos Internos estaría ilegal. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema respecto a este caso? Y aquí viene lo importante. La Corte Suprema falla a favor del contribuyente, pero dice expresamente de que la derogación tácita en este caso no es procedente. ¿Por qué? Porque dice, el problema que existe acá es que nos encontramos ante una ley de carácter especial, que es el artículo 13 de la Ley de Impuestos Territorial, y una ley de carácter general del derecho tributario, que es el artículo 26. La Corte Suprema entiende, para que pueda haber una derogación tácita en este caso, tenemos que encontrarnos ante un choque, digamos, de dos leyes especiales que hayan sido dictados en temporalidades distintas que se desapliquen entre sí. Como el artículo 26 es de carácter general, no deroga tácitamente lo contenido en el artículo 13 de la Ley de Impuestos Territoriales. Sin embargo, decide desaplicar el artículo 13 de la Ley de Impuestos Territoriales, es decir, no aplicar la retroactividad por la aplicación del principio de buena fe consagrado en el artículo 26 del Código Tributario, más las disposiciones que están consagradas en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo relacionadas con la buena fe. Es decir, nos encontramos ante un caso en el que hay una norma a todas luces aplicable en el artículo 13 que faculta la retroactividad, pero que el juez decidió no aplicarla. ¿Por qué? Porque sus consecuencias para el caso concreto iban en contra a otras disposiciones legales que daban una mejor resolución para el caso en particular. Es decir, insisto, no se aplicó el artículo 13 para resolver este caso, pese a que, y esto es importante, porque la Corte menciona expresamente de que el artículo 13 no hace distinción alguna respecto a la buena o la mala fe del contribuyente en este momento, en caso de que lo considere importante para la resolución del caso. Ahora, uno podría decir en este caso entonces, con esta desaplicación de la norma de atención a otras normas que conllevan a la consecuencia que expongo en la diapositiva, ¿estamos hablando de algo nuevo con Marcelo aquí respecto a la retroactividad normativa? ¿Estamos proponiendo una figura nueva de la aplicación de los jueces? La respuesta es que no. Este es un caso en el cual se aplicó esta situación en un caso concreto. Pero yo les puedo asegurar de que en otras ramas del derecho seguramente podremos encontrar sentencias parecidas. Esto es algo de que pasa en la práctica jurisdiccional. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando hacer un aporte para explicar teóricamente las prácticas jurisdiccionales que realizan nuestros jueces a la hora de delimitar el ejercicio interpretativo en el derecho tributario en particular y entender cómo operan estos procesos. Por lo tanto, para cerrar nuestra presentación, hay que entender de que todas las normas se constituyen por un supuesto hecho y una condición normativa. Estas se relacionan con los distintos discursos diferentes pero complementarios que se coadyuvan en la comprensión de la dinámica relacional entre la función legislativa y la jurisdiccional.
en la cual la jurisdiccional tiene que aplicar normas previamente válidas y adecuarlas a un caso particular. La derrotabilidad es una herramienta adecuada conceptualmente para entender nuestras prácticas jurídicas, para entenderlas. Y esto, piensa en las particulares que tiene la norma tributaria, son aplicables para el caso concreto. Ahora bien, si bien existen argumentos que podrían estar limitados al ejercicio de la interpretación de la ley tributaria y las normas tributarias, estos no son suficientes para decir de que la derrotabilidad como herramienta no puede ser utilizada a la hora de aplicar una ley, perdón, una norma a todos luces aplicables. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo y Marcelo. Excelente la exposición. Qué bueno ver cómo se integran gente joven a la discusión. Marcelo, profesor de Filosofía del Derecho, Pablo, tributarista. Qué buena esta mezcla que nos permite adentrarnos en temas muy interesantes, que además empezamos a generar masa crítica. Vamos a aguantarnos, y en especial me voy a aguantar yo las preguntas que tengo, los comentarios que tengo, las excelentes presentaciones de Patricia, Pablo y Marcelo, para dar el paso al querido Antonio Faúndez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se ha llevado el peso, se ha puesto el equipo al hombro para llevar adelante esta jornada con ocasión de la nueva realidad, ya no sabemos cómo decirlo. Antonio Faúndez Ugalde, no sé si necesita más presentación, pero es abogado, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de Derecho Tributario en la misma Casa de Estudios. Antonio nos va a presentar su trabajo, la interpretación de la ley tributaria y el hecho imponible. Creo que este es un gran tema que va muy de la mano con lo que ha presentado Patricia también, Marcelo y Pablo. Les recuerdo que al final vamos a tener la participación de la editorial Tirant Lo Blanche, que nos va a dar información sobre cómo bajar los libros y una pequeña despedida. Antes de eso, los dejamos con esta gran presentación que estamos esperando de don Antonio Faúndez Ugalde. Antonio, por favor, adelante. Gracias, Francisco. Muy contento y agradezco la paciencia de los que están conectados aún. Estamos muy contentos realmente de la participación que han tenido. He visto el chat que está con mucho movimiento. Me agrada y celebro ver muchos comentarios, incluso algunos los tengo anotados acá, de René Cornejo, de la preocupación que tiene Martín Vila también por las interpretaciones, pero también celebro el hecho, por ejemplo, leía a Camila Munizaga, que planteaba si se incluye la interpretación en los tratados internacionales. Paula Vallejo, Inés Sandón, plantean la interpretación, felicitaban esto de la interpretación solidaria, más allá de una liberal que planteaba Eduardo Ibarra. Pero esto que lleva en general a que estamos, y qué bueno que esta jornada, y estoy cerrando esta última ponencia de esta jornada, esta primera jornada, en que me he dado cuenta que el público ya está en sintonía con nuevos conceptos que estamos muy acostumbrados a ver esto de sustentar interpretaciones en base a un positivismo jurídico muy rígido, muy estricto, que creo que no le hace bien al derecho tributario. Y esa creo que... forma o esta nueva forma de ver el derecho a la luz de una teoría del derecho, creo que termino muy contento ya con esta última ponencia y cerrando esta primera jornada. Yo les voy a hablar concretamente o el planteamiento del problema de mi ponencia. Dice relación, como dice ahí la presentación, con interpretar la ley
o más bien el problema se presenta con interpretar la ley, es una labor que mantiene una estrecha relación con la aplicación del derecho, no exento de complejidades para el campo del derecho tributario, en especial con la introducción en el ordenamiento jurídico chileno y en la doctrina de la institución de derecho imponible. A ver, este planteamiento que está enfocado exclusivamente a esta institución del hecho imponible, nosotros, más bien escuchábamos en la ponencia ayer del profesor Francisco Safi, que analizó en qué consiste esto de interpretar el derecho, planteando un análisis muy interesante al indicar que es parte de un proceso de determinación del derecho vinculado de manera intrínseca con la ley, y él planteaba esta estrecha relación entre la interpretación con la adjudicación, que también algo planteaba Pablo con Marcelo en la exposición anterior. Hoy trataré de explicar de la manera más sencilla posible, considerando que hay temas dentro de una teoría general del derecho que son muy complejas, cómo la institución del hecho imponible puede generar problemas de interpretación de las normas jurídicas. Y por lo tanto me voy a enfocar en el concepto de la institución del hecho imponible. De esta manera daré por superada la discusión que planteaba ayer Francisco Safi sobre la función del derecho tributario. O sea, más allá de esta interpretación que también me sumo y critico, esta teoría estructural en base a un positivismo jurídico. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que el estudio de una teoría general del derecho parte del lenguaje como antesala para el análisis del fenómeno normativo tributario. Siendo así, el derecho, ojo, no se limita solamente en el texto legal frente a una interpretación, sino que en él pesa una gran carga axiológica esencial para la construcción hermenéutica. Por lo tanto, en mi parecer, la interpretación no puede quedar valores que pesan en él. Ahora, ciertos valores coinciden o no con la interpretación que planteaba Francisco Safi sobre la función del derecho, eso creo que puede quedar para otra discusión, a lo mejor para otra jornada. Pero si esto lo puedo traducir, y discúlpenme por un poco lo teórico y tratando de explicarlo ahora de un punto de vista más práctico. Por ejemplo, si en una compraventa se establece expresamente la ley del contrato que el precio es de 1.200 y en los hechos realmente se ha pagado 1.000, claro, en un proceso de fiscalización, un fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno, al ver el contrato, aunque me equivoqué en el ejemplo, dije 1.200, el contrato indica 1.000, pero en los hechos se pagó 1.200. Entonces el fiscalizador podría invocar, oiga usted, acá el contrato me dice que usted ha pagado 1.000 y por lo tanto le reconozco como gasto que rebaje la renta líquida imponible solamente 1.000. En ese escenario, en los hechos ha ocurrido que las partes de buena fe han tenido la intención de pagar un precio que equivale a 1.200 y no 1.000 como dice el contrato. Entonces, si nosotros ajustamos la ley del contrato y una interpretación literal de ese contrato, claro, el fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno perfectamente podría decir, oiga señor, usted ha pagado 1.000 porque acá expresamente lo dice el contrato. En ese sentido, claro, hay una buena fe también en la interpretación de los contratos y esa buena fe el mismo Código Tributario también la reconoce para las partes. Siendo así, es importante que el derecho tiene también, como les digo, una carga valórica que debe ser considerado, y desde ahí mi crítica también a sostener, creo reiteradamente, y yo creo que eso es parte de la cultura tributaria que hemos tenido por la tradicional doctrina del derecho tributario en hablar de un positivismo jurídico muy estricto. Ya vimos la ponencia anterior de Pablo con Marcelo que hablaban de la derrotabilidad del derecho, son teorías extremadamente importantes que creo que tienen que dar un cambio de paradigma en lo que se viene hacia el futuro para el derecho tributario. Si vemos la hipótesis que he tratado de plantear acá, el problema del trabajo del profesor Streeter es que en su concepción de interpretación de la ley tributaria incluye la estructura lógica de la proposición jurídica, la corriente del autor italiano Dino Jarach, o Jarach, algunos lo denominan, teoría que presenta contradicciones a la luz de la teoría general del derecho. A ver, yo quiero ser muy categórico en mi posición.
me declaro opositor absoluto a la institución del hecho imponible y del hecho grabado. O sea, y creo que a lo mejor ahora pueden ustedes tal vez entender que cuando leen alguna publicación que he hecho, nunca utilizo esta palabra. Aunque asumo y reconozco que se me pudo haber pasado algún momento, tal vez las primeras publicaciones que he hecho, este concepto. Así que si me lo quieren reprochar, si me encuentran en la calle, lo voy a asumir. Así que, pero sí me declaro opositor a la institución del hecho imponible, y eso es lo que quiero tratar de acreditar en esta presentación. ¿Por qué motivo? El hecho imponible, si vamos un tanto al origen, esto fue planteado por el autor Nino Yarach en su libro Hecho Imponible en el año 1943. Imagínense, 1943, de ese tiempo estamos hablando. En Brasil, en cambio, se adoptó el concepto de Gastón Gessé, que es un autor francés, que luego se recogió este concepto de hecho generador en la doctrina brasileña en el año 1945. Y acá en Chile tenemos el concepto de hecho grabado, creado por los autores Mario Fernández y Héctor Fernández, por lo menos su libro del año 1952 así lo declaran. Ellos crean este concepto de hecho grabado, incluso declaran al final del libro que al finalizar la redacción de este libro se enteraron del libro de Nino Yarach sobre el hecho imponible. Por lo tanto, estos conceptos más bien están estructurados bajo una misma doctrina, y con el pasar de los años la doctrina ha confundido el hecho imponible, el hecho grabado, mirado como sinónimos. ¿Bien? Ahora, tal vez lo que algunos no saben, y eso es lo que es importante clarificar, es que Nino Yarach, de manera inexplicable, posiciona el hecho imponible tanto en el ámbito abstracto de las normas jurídicas como en los hechos jurídicos propiamente tales. Y aquí leo brevemente una parte de su texto que dice: no debe olvidarse, en efecto, que al lado de los hechos imponibles abstractos definidos por la ley están las circunstancias concretas que se verifican en la realidad. Es decir, el hecho imponible entonces es ley o es realidad. O sea, parte con esa confusión. Luego, incluso considerando eso, algunos autores, el autor argentino Villegas, miren lo que dice Villegas, autor argentino, dice: resulta difícil en un contexto con pretensiones didácticas desdoblar la tradicional denominación acuñada por Yarach. Por eso continuamos utilizando la expresión hecho imponible para denominar hipótesis legal, tributaria condicionante, y hablaremos en cambio de hecho imponible realizado o configurado cuando ello sea necesario para indicar que nos estamos refiriendo al hecho ocurrido o a la situación producida con respecto a la persona y el lugar y tiempo que previamente fueron hipotéticamente descritos por el legislador. Entonces, si se dan cuenta, los autores, incluso esta corriente también en España se asume de la misma forma. Hay un autor español, no recuerdo el nombre en este momento, pero leí en algún momento que planteaba: oye, el hecho imponible es el hecho realizado y el hecho abstracto. Es decir, no sabemos si es norma o estamos hablando de norma o estamos hablando de hecho. Y eso ya es grave frente a una teoría general del derecho. Pero lo importante es que Yarach, y no sé si algunos lo saben, asumió su autocrítica. Él dijo, por lo menos en el año 1957, en el año 1971, que se equivocó con el concepto de hecho imponible. Lo van a poder leer más detalladamente en el artículo que está en el libro, pero ahí dejo, y esta presentación también las voy a dejar. Quiero avanzar rápido en el tiempo porque no me queda mucho. Quedan 5 minutos. Entonces, Nino Yarach se arrepintió de su texto, y él reconoció efectivamente que no estaba claro si lo utilizaba en el ámbito de las normas o en el ámbito de los hechos propiamente tales. Entonces, esto genera una confusión que creo que, si damos un ejemplo concreto, voy a traer a colación el artículo 4 bis actual del Código Tributario. Y creo que acá, donde se refleja a lo mejor esta confusión, y luego voy a explicar la utilidad de por qué, si esto genera o no un problema. Y la respuesta está en el segundo punto que está en la lámina. Si esto es un error de técnica legislativa o puede generar realmente una falta de certeza en el nacimiento de la obligación tributaria, me voy más con la segunda opción y lo voy a explicar enseguida. Pero veamos lo que dice el 4 bis. Dice: las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles. Yo creo que esa primera afirmación ya da a entender que el hecho imponible forma parte de las normas. ¿Y por qué? Porque dice: la obligación tributaria establecida en las leyes, y esas leyes que están fijando los hechos imponibles. Es decir, me está contextualizando el hecho imponible dentro de la norma general y abstracta.
Y luego lo separo porque acá habla ya de los hechos realizados. Dice, nacerán y serán exigibles esas obligaciones tributarias con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados. Es decir, en esta segunda parte se habla derechamente de los hechos propiamente tales. Insisto, en el texto que va a estar publicado en el libro hay un mayor detalle, una explicación o la fundamentación más dura sobre esto. Quiero ir un poco más a la práctica. ¿Por qué creo que esto puede afectar el nacimiento de la obligación tributaria? Todos estamos acostumbrados, y ahí hay un ejemplo donde dice que el 12 de mayo del 2020, el día de hoy, María contrata un asesor. Y este mismo día, 12 de mayo, paga por los servicios de ese asesor. Muchos, y yo creo que estamos acostumbrados en el diálogo cotidiano a decir, oye, el hecho grabado nació en el momento en que se pagó por estos servicios. Ese es el hecho grabado o ese es el hecho imponible que está describiendo la ley. Pero cuando hablamos de hecho imponible, creo que todos lo asumimos como que es un hecho imponible que va a estar sí o sí sujeto a una obligación tributaria de pagar un impuesto. Sin embargo, y aquí viene mi crítica más dura, ¿qué ocurre si el 31 de diciembre el prestador del servicio obtiene una pérdida tributaria? Lo más probable es que no va a pagar ningún impuesto. ¿Nació la obligación tributaria? En mi opinión, no. Porque arrojó una pérdida tributaria, su base imponible fue negativa y por lo tanto no nació la obligación tributaria. De ahí creo que sostener tajantemente que el hecho imponible, por el solo hecho de verificarse el hecho imponible, nace la obligación tributaria, creo que hay muchos elementos que faltan para concluir eso. Yo espero, y acá ya concluyendo mi exposición, me quedan 2 minutos, yo creo que utilizar la expresión hecho imponible creo que es una mala práctica que nos traslada. Imagínense, estamos hablando del año 1943 cuando nació el año imponible y han pasado muchos años y creo que era una visión distinta, una doctrina distinta. Creo que seguir manteniendo la expresión hecho imponible, hecho grabado o hecho generador doctrinariamente y que lamentablemente se ha incorporado a nuestra legislación porque claramente todos hablan del IVA, el IVA básico, el hecho grabado básico y el hecho grabado especial. Para mí, de verdad, me da alergia cuando escucho eso y cuando escucho decir el hecho grabado básico y el hecho grabado especial, pienso y a veces me cuestiono y digo, ¿estoy solo en este mundo pensando solamente esto? Bueno, esa es la idea un poco de transmitirles con esta presentación. Y ojalá pueda quedar esta inquietud y ojalá en el futuro, en mi opinión, yo creo que hay otras expresiones o simplemente, como indicamos en el ejemplo anterior y voy a retroceder, se puede haber dicho simplemente la obligación tributaria establecida en las leyes y esa obligación nacerá y será exigible con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos o actos, negocios realizados. Se puede omitir perfectamente la palabra o el término de la institución hecho imponible. Genera una confusión, como les digo, un punto de vista de teoría general del derecho que creo que no le hace bien al derecho. Y más aún actualmente, es verdad, tenemos en nuestra legislación incorporada la expresión hecho grabado, especialmente en la ley del IVA, y ahora la tenemos incorporada en el Código Tributario. Me parece que la ley de la renta no está incorporada a la expresión hecho grabado, hecho imponible. Me puedo equivocar, pero no lo he revisado a fondo. Me declaro nuevamente opositor a estas instituciones, creo que no le hace bien al derecho tributario. En estos momentos sé que soy minoría doctrinaria, pero espero que con el tiempo tal vez pueda existir mayores a esta posición. Sin perjuicio de que encantado de recibir críticas, porque creo que también eso alimenta y hace crecer mucho más el derecho tributario. Muchas gracias. Nuevamente agradezco la participación que han tenido, agradezco todos los comentarios también en el chat y eso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Antonio. Ya hemos mantenido cerca de 360 conectados, 355 conectados en el chat. La verdad que ha sido un gusto, como decía Antonio, escuchar sus comentarios, leerlos. Muy interesante la ponencia
Antonio, muchas cosas que discutir, muchas cosas que analizar. Me estoy demorando acá un segundo porque quiero tener las preguntas a mano. Estoy revisando el chat y estoy revisando también nuestras comunicaciones internas para efectos de poder hacer las preguntas del caso. Tengo ganas de no leer ni una pregunta y dedicarme a hacer las preguntas yo. tenemos entonces, por ejemplo, a Patricia, Hugo Osorio, el destacado juez tributario, le dice: me gustaría plantearle una consulta y es esta. ¿Puede en la práctica separarse analogía no permitida, a juicio suyo, diría yo, e interpretación extensiva sí permitida? ¿Son las palabras las que dan cuenta del sentido posible del texto? La interpretación extensiva más allá de las palabras para identificar su sentido. Pero en la analogía legis, en los hechos se hace lo mismo. Es decir, si la ley dice silla y quiero entender que sillón es un caso cubierto por la norma, ¿qué diferencia práctica hay entre decir que el sillón queda incluido porque la palabra silla utilizada no refleja el verdadero sentido de la norma, que decir que lo incluye por analogía? A ver, primero, efectivamente, la letra funciona como un marco respecto de las distintas alternativas que tenemos para encontrar el sentido, ¿no? Encontrar la norma, ¿ya? Pero no tenemos que considerarlo como la única alternativa, si no llegaríamos a una errónea conclusión, que es que la letra siempre coincide con el sentido, ¿no? Y incluso para las personas más adherentes a una interpretación legalista, ¿no? Aplicando incluso los artículos del 19 al 24 del Código Civil, fíjense que ya Andrés Bello en el artículo 23 dice expresamente que la extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, en lo que probablemente es la regla de oro en materia de interpretación, pues en el mismo Código Civil y en estas reglas ya las encontramos expresamente dichas. Ahora, claro, ¿cómo distinguir entonces, ¿no?, entre interpretación extensiva y aplicación de la ley por analogía? Yo voy a poner dos ejemplos recientes para tratar de ilustrar esta diferencia. Fíjense que con la ley 21.210 ahora tenemos una definición de gasto necesario para producir la renta. Y entonces nos dice que tiene que cumplir dos requisitos, ¿no? Aptitud de generar renta y además debe estar asociado al interés, desarrollo o mantención del giro. Si yo desarrollara una interpretación literal de estos dos requisitos, entonces yo tendría que decir que todos los desembolsos que realice una empresa para poner término al giro no pueden ser considerados gasto necesario. Y esto a nosotros nos resulta absurdo, ¿no? Afortunadamente, como se trata de una disposición normativa reciente donde tenemos acceso a las actas, ¿no? Incluso hoy día ya tenemos acceso a los videos donde se discutió todo esto, hoy día podemos decir que evidentemente el sentido no fue dejar fuera los desembolsos relacionados con poner término al giro de la empresa, ¿ya? Pero si nosotros fuéramos literalistas, tendríamos que decir que claro, que no, que cualquier desembolso que tiene por finalidad poner término al giro de una empresa en realidad no contribuye ni al interés, ni al desarrollo, ni a la mantención del giro de la misma, ¿no? Pero por otro lado, para hacer la analogía, antes de la ley 21.210, nosotros teníamos claramente establecido que un servicio digital prestado por un chileno a un chileno usado en Chile estaba grabado con IVA, ¿no? Pero nos encontrábamos con que el mismo servicio digital prestado desde el extranjero, aunque su destinatario final, su consumidor final, terminara siendo un chileno, pues no estaba grabado con IVA. Y entonces nosotros podríamos decir, pero fíjense que existe la misma razón, ¿no? Hay una semejanza relevante entre el servicio digital prestado desde el extranjero con el servicio prestado desde Chile. Y entonces deberíamos aplicarle IVA a ambos, ¿no? Incluso podríamos dar muy buenos argumentos respecto de por ejemplo, cómo favorecería la libre competencia, ¿no? Mantendría la igualdad de los contribuyentes, etc. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros hubiésemos establecido que sí estaba grabado, lo que estaríamos haciendo es crear una nueva norma impositiva y eso sí que atentaría contra el principio de reserva legal.
Por eso es que la ley 21.210 se vio en la necesidad de establecer expresamente que este servicio ahora sí estaba grabado con IVA. Sin esa disposición, lo que estaríamos haciendo hubiese sido una aplicación analógica de la ley tributaria. Gracias, Patricia. Tenemos una pregunta de Cristóbal P. para Marcelo y Pablo sobre la derrotabilidad. Dice, ¿no está la derrotabilidad contenida en la regla de la interpretación literal? ¿Esta regla asume como supuesto la claridad de la norma aplicada o interpretada? Si la aplicación de la norma es absurda, inconsistente o contradictoria, entonces no es clara y por lo tanto autoriza consultar otras reglas interpretativas que pueden incluso crear un contexto similar al planteado. ¿Estaría o no estaría incluida ahí la derrotabilidad para ustedes? Permíteme, Pablo, responder a mí una pequeña parte, antes tú podrías complementarlo, pero yo quizás omitiría del registro de la derrotabilidad la claridad o no. Yo diría que la claridad como presupuesto de interpretación es una teoría que quizás está más abandonada actualmente. La sola calificación de norma como clara es producto de interpretación. Quizás eso lo omitiría. Pero quizás esa idea de, claro, ese absurdo que uno podría representar debido a la posible aplicación de una norma cuando en definitiva no corresponde, eso quizás no sirve. O sea, el catalogar como absurda, como inadecuada en nuestro registro, inadecuación, sí pertenece o sí permite dar cuenta de esta idea de la derrotabilidad. Los motivos que sustenten este desajuste o inadecuación pueden ser de distinta índole. Hay discusión al respecto. Nosotros nos orientamos por una teoría más bien a partir de elementos que entrega el propio sistema. La decisión que nosotros interpretamos y el caso que analizamos da cuenta de elementos jurídicos que construye el tribunal para, en definitiva, arribar una consecuencia y que, en definitiva, llega a la conclusión de que no es aplicable. Quizás la claridad o no, repito, no sea el registro, pero sí esa calificación de decir que la norma es absurda, que no corresponde para el caso, a pesar de que está justificada de manera general y válida. Los elementos pueden entregarse y quizás el registro ahí puede ser esta idea que hemos mencionado de discurso de adecuación, quizás eso puede ayudar. Yo complementaría esa idea con que finalmente aquí no estamos hablando de un problema de que una norma tenga un problema de interpretación y no sepamos si es aplicable o no al caso concreto. Como dijimos en la derrotabilidad, estamos hablando de una ley, una norma que es a toda luz aplicable a la resolución del caso concreto. Lo que pasa aquí es que si el juez siguiese esa tradición francesa de que solamente debo reproducir lo que me dice la ley para resolver el caso concreto, llegaríamos a un resultado que, por la comprensión que nos da el ordenamiento jurídico, porque repetimos, nosotros damos una respuesta sistemática y normativa del caso, sería inconsistente con lo que nos dice el sistema. Pero por lo tanto, el juez, al estar enfrentado a esta situación de la norma, insisto, esa es la respuesta, digamos. Si él simplemente la aplicara, la respuesta llegaría a una norma, a un resultado inadecuado, y tiene que reconstruir la resolución a partir de una norma diferente. La derrotabilidad explica cómo se hace ese ejercicio que ocurre normalmente en la práctica en un caso en que, reitero, es claro cuál sería la resolución de no existir esta forma de aplicación del derecho. Excelente, muchas gracias, Pablo. Antonio, tenemos una pregunta para ti de Rodrigo Avilés. Dice, profesor Antonio Faúndez, si la teoría del hecho imponible resulta ser poco afortunada para los tiempos de hoy en día, ¿cuál sería, a su opinión, la teoría que tendría que reemplazarla? ¿Qué instituciones nuevas deberían surgir para cambiar el concepto de hecho imponible y hecho grabado? Saludos desde La Serena. Saludos a La Serena. Gracias por la pregunta, Rodrigo Avilés. Varias veces me han preguntado lo mismo, cuando hago la misma o he hablado sobre estos temas, me dicen, oye, pero si no el hecho imponible, el hecho grabado, ¿qué hay? Yo tengo dos respuestas para eso. Una, en mi opinión, creo que simplemente se debería omitir, nada más que eso. O sea, las normas, o ya hablando un poco de técnica legislativa, deberían enfocarse simplemente a indicar el que perciba algo, el que devengue o perciba cierto monto, el que, y en ese contexto de técnica legislativa, no es necesario enfocarnos a hablar sobre el hecho imponible o el hecho grabado. Por lo tanto, yo lo sacaría derechamente de todo el texto estatuido. Segundo,
estas teorías cuando nacieron, nacieron con un fin didáctico, didáctico en punto de vista doctrinario. Y así se fueron desarrollando la doctrina y luego pasaron a formar parte del texto legislado, que yo creo que ahí fue un tanto desafortunado. Hay un autor, y acá viene mi segunda respuesta, que han reemplazado esta categoría de hecho imponible con un concepto de hipótesis de incidencia o hipótesis tributaria. Estas son teorías de Brasil. Particularmente, mi tutor de tesis doctoral, con quien estuve en Brasil en una pasantía investigativa, fue Paulo de Barros Carvalho. Sin compartir 100% las teorías del profesor Carvalho o Paulo de Barros Carvalho, porque también se posiciona en un constructivismo lógico-semántico muy bien apegado a un positivismo jurídico. Yo creo que ahí me desvío un poco de la corriente del profesor Paulo de Barros. Pero aún así, Paulo de Barros reconoce y él también entiende que el derecho no es tan solo una interpretación de un punto de vista positivo, sino que tiene una carga axiológica y valores que deben ser reconocidos. Y él lo ha planteado en sus últimas publicaciones. Su primera publicación, el profesor Paulo de Barros Carvalho, era un tanto más positivista en su criterio. Creo que con el tiempo fue cambiando de opinión. Pero Paulo de Barros Carvalho, y respondiéndole a Rodrigo Avilés, él plantea, hablemos de hipótesis tributaria, pero él asume que es una explicación didáctica a nivel doctrinario y que tampoco debería estar consagrado en el texto legal. ¿Ah? Pero él, al hablar de hipótesis implica un supuesto, ¿ah? Y ahí vienen también las críticas en cuanto a que los hechos, ojo, disculpen que me extiendo un poco, pero hay una teoría que desarrolla Fabiana del Padre, también autora brasileña, que ella es un texto que me encanta, que es la prueba en el derecho tributario. Ella dice, los hechos son parte de un lenguaje, ¿ah? Lo que ocurre en la realidad son eventos, ¿ah? Los eventos nacen, por ejemplo, este celular que ven acá, si yo lo dejo caer el celular, ese fue un evento y ese evento nunca más se va a volver a repetir, nunca más. Pasó el evento y nunca va a volver a haber un evento igual. Lo que yo voy a decir es que hace 30 segundos atrás ocurrió el evento de que el celular cayó de mi mano. Y eso es un hecho. Un hecho, por lo tanto, forma parte de la teoría del conocimiento, forma parte de un lenguaje. Es relatar eventos que ocurrieron en un lugar y momento determinado. Esos son los hechos. Los hechos, por lo tanto, forman parte de una realidad. Y en ese sentido, como hecho, no lo puedo mezclar con las normas generales y abstractas que establecen hipótesis o supuestos. ¿Ah? Y por lo tanto, en ese contexto, Rodrigo Avilés, yo creo que si se quiere buscar algo para reemplazar, tal vez, y lo publiqué en un paper en la revista Jus et Praxis, sobre la hipótesis tributaria, donde también dejó claramente establecido, ojo, esto solamente para fines didácticos. Pero no en ningún momento con la finalidad de que esto sea incorporado al texto legislado. Eso en mi parte. Excelente, muchas gracias. Yo tengo algunos comentarios, no sé si tenemos... Yo voy a tomar el espacio para hacerlo. Yo creo que voy a partir por Antonio. De hecho, me parece muy interesante. Quiero hacer un comentario respecto de la ley, de por qué el 4bis hace referencia a la hecho imponible. Me imaginaba que ibas a decir eso, Francis. De por qué el hecho imponible es relevante desde el punto de vista de la dogmática, y yo creo que quizás aportar a la pregunta que hacía Avilés de la Serena, Rodrigo de la Serena, sobre cómo reemplazar la teoría. Como bien decía Antonio, yo creo que la categoría del hecho imponible es una categoría dogmática que lo que busca es sistematizar y explicar el derecho positivo vigente. Yarach decía en sus libros que lo que él hacía con la teoría del hecho imponible era proveer de las categorías dogmáticas estructurales que permitían generar la autonomía del derecho tributario para efectos de su análisis y estudio. Y como bien decía Antonio, es una tesis de los 40, cuando recién la cátedra de derecho tributario estaba naciendo en el mundo. O sea, antiguamente el derecho tributario no se enseñaba de manera independiente del derecho financiero,
sino que se enseñaba como una parte de él, la parte de la recaudación y generación de recursos, y después se estudiaba la ley de presupuestos, que de hecho todas las tesis positivistas más duras vienen del análisis de la ley de presupuestos, históricamente en el derecho. Eso es súper interesante también de revisar. Y estoy hablando un poco rápido, solo por efectos de tiempo. Entonces, claro, como una categoría dogmática, uno podría interpretar categorías dogmáticas distintas, pero lo que uno no puede olvidarse es que había un rol intermedio en esa idea, ¿no? Era, primero, un análisis inductivo del derecho positivo vigente para poder dar cuenta de él, pero al mismo tiempo una forma de explicar el surgimiento de las obligaciones tributarias que lo independizara de otras formas de surgimiento de obligaciones en áreas tales como el derecho privado o el derecho penal. O sea, el surgimiento de las obligaciones, si uno quisiera una aplicación del 1445, la autonomía de la voluntad, dos voluntades que se reúnen para efecto de generar una obligación, o normas secundarias que confieren potestades a privados, como diría Chelea Hart, en el concepto de derecho, y por el otro lado, normas primarias de conducta en las cuales se establece efectivamente la prohibición, da lo mismo, como uno lo quiera llamar, ahí también están todas las categorías normáticas. Entonces, uno lo puede remitir a una discusión dogmática respecto de la capacidad explicativa del hecho imponible, que yo creo que ahí se enmarca lo tuyo, porque no hay una diferenciación muy grande respecto de cómo tú entenderías el surgimiento de la obligación. O sea, no hay una propuesta para transformar el derecho tributario, sino que discutir respecto de las categorías que se utilizan para analizarlo. Creo que te lo planteo y te lo dejo como ese tema. Y el comentario respecto de la referencia al hecho imponible, yo creo que en ese momento era necesario para efectos de hacer la transformación del derecho tributario desde una perspectiva completamente formalista, una interpretación más sustantiva que diera sentido y coherencia dentro de esa estructura del Código Tributario a la cláusula general antielusión. O sea, de hecho, si uno tiene una teoría interpretativa sustantiva como la que uno podría llegar aplicando teorías de la derogabilidad como Marcelo y Pablo, incluso, o por ejemplo, como lo que nos hablaba antes, Ibarra o incluso Larraín sobre la constitucionalidad del derecho tributario, uno podría llegar a sostener de que no es necesario una cláusula general ante elusión, sino que bastaría con la interpretación sustantiva y así sucesivamente. O sea, era un momento histórico que se necesitaba incorporar ese tipo de conceptos para efecto de transformar la cultura. Ahora uno los puede votar, es como la escalera de Wittgenstein, sí, yo creo que uno incluso los podría votar ahora. Así que ese es mi comentario como parte de la historia de la ley y las razones de política que hubo en ese momento para hacerlo, y después el comentario más sustantivo respecto a las categorías dogmáticas y cómo clarificar eso. A Patricia, y perdón que me acelere tanto y tenga tantas ganas de discutir, pero Patricia, muy interesante. Pero ¿puedo responder en 30 segundos para responder, para hacerme cargo? Ah, querés hacer la pasada. Ya. Eso, quiero dejarlo planteado. Dejarlo planteado porque después le doy la palabra a usted y yo no hablo más y hacemos la palabra, le pasamos la palabra a Tirante. Patricia, ¿tú crees que la lógica deóntica de Alchurrón y Bulygin en Normative Systems es lo suficientemente adecuada como para dar cuenta de los conceptos que están en la cláusula general antilusión, o nos dejarían cortos para los fines que tiene esa norma? Esa es la pregunta que te dejo. A Marcelo y a Pablo les quiero hacer, los quiero felicitar además por la juventud, qué bueno que están acá trayendo estos temas. No que los demás seamos viejos, en ningún caso. Pero se agradece que estén desde ya colaborando con todos nosotros. Y la pregunta que tengo yo es si es que la derrotabilidad de las normas jurídicas no es una forma en la cual podemos efectivamente entender la adjudicación, o sea, lo que se llama el vacío de la particularidad, que viene dada por los hechos en el caso particular, que para efectos de otras áreas del derecho es más claro que se aplica exclusivamente a los tribunales, pero, y yo creo que esto se conecta en parte también con la tesis de Antonio sobre el hecho imponible. ¿Hasta qué punto la derrotabilidad como teoría del razonamiento jurídico y la justificación de una decisión particular
¿Se aplica o no a la administración en el momento de la fiscalización? O sea, y en la forma en que ellos interpretan las normas jurídicas. Vale decir, para ponerlo en otros términos, ¿no creen ustedes que la derrotabilidad no es una forma en que la administración interpreta y aplica el derecho tributario? O sea, es una categoría que se aplica a los tribunales cuando adjudican un caso particular, pero que en el caso de la administración no existe, porque es propiamente parte de las condiciones de la administración generar condiciones de aplicación de las normas jurídicas de acuerdo a los propósitos que están fijados en su misión. Eso. ¿Marto yo? Patricia. Ya. A ver, gracias Francisco, yo creo que estaba esperando tu comentario. ¿Ya? Es más, lo dejé con esa intención, quería escuchar. Pero creo que eso es lo importante, que no estemos de acuerdo, ¿ah? Creo, insisto, es importante que no estemos de acuerdo porque así esto se fortalece mucho más. Así que agradezco mucho tu comentario. A ver, yo creo que hay procesos de voy a partir al revés con tu comentario. Hay procesos, si tú me dices que se incorporó porque era necesario en ese momento, yo comparto y estoy de acuerdo en que hay periodos de transición, es decir, no podemos hacer algo que culturalmente, esto, ojo, la cultura tributaria, y discúlpenme que lo hablo desde un punto de vista sociológico, me desligo un poco, pero la cultura tributaria en Chile era que el empresario hacía libremente elusiones tributarias, o sea, eso era permitido, estaba parte de la cultura del empresario. ¿Qué hago más para no para pagar menos impuestos? Es decir, había una cultura tributaria que creo que cuando todo el trabajo que hizo Francisco con el equipo del Ministerio de Hacienda, cuando estuvieron trabajando en la nueva norma general antilusiva, bien o mal, más allá de las críticas o beneficios que se hayan generado, o sea, perdón, más allá de las críticas o adherentes a la reacción de la norma, yo celebro el hecho de que haya existido y celebro el hecho de que se haya incorporado esta norma porque ya existe un cambio cultural, ¿ah? Y en eso yo felicito a Francisco Safi todo el trabajo, yo sé que había más personas dentro de este equipo. Por otro lado, también está Carolina Fuensalida con la oposición trabajando, tengo entendido, pero había un equipo ahí que se había formado. Yo celebro el hecho de que se haya realizado, porque bien o mal, independiente de eso, yo creo que ya es un avance para el derecho. Ahora, estamos generando este cambio cultural, se vienen las nuevas generaciones y esperamos que a lo mejor... Si mi postura es acogida o no en el futuro, creo que viene una segunda etapa que está recién surgiendo. ¿Ah? Si en el futuro se decide eliminar la palabra hecho imponible porque ya hemos superado ese momento que dice Francisco, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. ¿Ah? Ahora, Francisco me dejó una pregunta que yo no he fundamentado bien. Entonces, ¿cómo nace la obligación tributaria? Esto lo hemos discutido con Francisco en algún momento. Es compleja la pregunta. Poder responderlo yo creo que amerita otro paper. Pero aún así me voy a adelantar. Yo creo que si me hacen la pregunta dando una respuesta, buscando un concepto, incluso aventurándome en ello, podría decir que la obligación tributaria nace de una serie de elementos concatenados que tienen por finalidad buscar, finalidad, o busca esa finalidad que quiere el legislador, establecer una norma destinada a pagar un impuesto determinado. Por lo tanto, estos elementos complejos que se van a unir en algún momento van a dar nacimiento a esta obligación tributaria. Por lo tanto, el solo hecho de sostener que el hecho imponible da nacimiento a la obligación tributaria creo que es muy básico, creo que no es suficiente. Hay otros elementos y ahí está mi crítica. Por eso, dentro de estos elementos hay muchos. Además, el hecho imponible, si lo quieren llamar así, o bien la hipótesis, o bien también es un complemento donde están las normas generales y abstractas más los hechos que ocurren o los eventos que ocurren en la realidad. Eso es mi parte. Gracias, Francisco, por la pregunta. Sí, Antonio. ¿Patricia? ¿Yo? Sí. Bueno, a tu pregunta, Francisco, yo diría que, a ver, la lógica deóntica del churrón y bulillín, pensamos desde los años
de 1970, ¿no? Y si aportaría la cláusula general antielusión, yo diría que sí, que aporta, ¿no? ¿En qué aporta? Aporta en distinguir categorías como el texto normativo de la norma, que una cosa es el texto y otra cosa es su significado, ¿no? Aporta distinguir entre interpretación extensiva y aplicación por analogía. Nos permite, por ejemplo, decir y entender claramente que una conducta elusiva es una conducta que respeta el texto de la ley, pero no su sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa lógica yo diría que sí, que aporta. Ahora, el problema es que se nos queda corta, ¿ya? ¿Por qué se nos queda corta? Porque detrás de esto hay una cuestión que es más profunda, que no solo podemos analizar desde la lógica del sistema normativo, ¿no? Que tiene que ver más con nuestros principios constitucionales incluso. O sea, ¿cómo explicar entonces que la elusión vulnera principios constitucionales como el principio de igualdad entre los contribuyentes, ¿no? Que permite que dos personas con capacidad económica similares tributen de manera distinta, ¿no? Aquí ya la lógica deóntica se nos queda corta. Entonces, yo diría que sí, que es un aporte, pero hacer el análisis limitado a eso, pues hoy día, ya en el 2020, se nos queda corta, por supuesto. Muchas gracias. Excelente tu comentario y respuesta. Nos mandan saludos y creo que es importante destacarlo. Me lo mencionaba Antonio también. Nos mandan saludos desde fuera de Chile, queremos destacarlo porque esto es gracias a la tecnología. Nos mandan saludos desde Brasil. Le vamos a agradecer a Jefferson Teodorovic, profesor de la Universidad Católica de Brasilia. Y también le vamos a agradecer a Carlos Ferrín desde Ecuador. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, además las personas de regiones. La verdad que estamos muy, muy contentos por el resultado que hemos tenido en la participación y en las preguntas de todos ustedes. También tenemos de Puerto Montt, La Serena, como decíamos antes, Antofagasta. Así que estamos muy, muy contentos. Ahora sí, Marcelo, Pablo, su comentario, vamos a ir cerrando ya. Los esperamos a ustedes y después vamos a darle la palabra a Valeria Guerra, directora de edición y formación de Editorial Tirado Blanc Chile, para que nos diga cómo tenemos que bajar los libros que estamos todos esperando con tanta gana. Marcelo, Pablo. Bueno, nuevamente vamos a fragmentar la respuesta, nuevamente. ¿Qué diría yo como para ingresar a una pregunta como esta o problemática como esta? Yo diría que, claro, la derrotabilidad como herramienta herramienta explicativa del razonamiento jurídico admite distintos registros y distintos modelos. Nosotros optamos por uno, esto de los discursos, pero bueno, hay modelos, en el mundo anglo, muchos modelos de derrotabilidad al churrón con la lógica y los condicionales derrotables, lógicas no monotónicas, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Pero dentro de todos estos modelos, creo que cualquiera podría servir para esto. Nosotros tenemos la rentabilidad explicativa de estas teorías de la adjudicación específica, permiten tiene una dimensión explicativa importante, y precisamente por eso, por distinguir la justificación, la fundamentación general de una norma, de la aplicación misma, yo creo que no es óbice a la posibilidad de emplearlo en otras sedes. O sea, no solo sede jurisdiccional. Yo creo que no habría problemas, aún con límites, aún con elementos que, claro, hay que considerar específicos, pero que en principio no vería obstáculos para su aplicación, tanto un tribunal que toma la norma general, la adecua al caso concreto, como también un órgano de la administración. Y esto se da, bueno, en otros campos del derecho. Pablo, si quieres tú puedes complementarlo. Sí, yo me sumo a la respuesta de Marcelo y yo creo que efectivamente es una respuesta que nos da a la hora de la adjudicación de la norma, y en ese sentido es claro de que el juez es una de esas personas, que uno de esos operadores jurídicos que tiene esa función. Lo que sí que también considero, como lo dice Marcelo, es que las condiciones de adjudicación que tiene un juez con un operador administrativo
son claramente distintas. O sea, la función que tiene el Servicio de Impuestos Internos al momento de enfrentarse a la norma tributaria, si bien yo considero sí de que deberían coincidir a resultados interpretativos si uno fuese como a... idealmente hablando en este como sentido que tiene la norma y una aplicación en virtud de la certeza jurídica, obviamente que el Servicio de Impuestos Internos tiene una aproximación diferente a la que tiene el tribunal también, y las facultades legales y constitucionales que tiene cada uno al momento de hacer esta aplicación también son diferentes, y los mecanismos de control de sus decisiones también. Yo en ese sentido tendería a pensar de que si el Servicio de Impuestos Internos fuese a realizar este ejercicio en lo que es la fundamentación de la liquidación, en los giros concretamente como actos administrativos, ahí, no lo hemos dicho, pero la fundamentación debería ser especialmente rigurosa en este sentido, al momento de que después tendría que llegar a un tribunal, sin perjuicio que el tribunal igual lo tiene que hacer de esa manera. Pero sobre todo porque aquí estamos hablando de instrucciones que son especialmente dirigidas, por ejemplo, en el caso que vimos, especialmente dirigidas al servicio en la forma de determinación del impuesto. Entonces, creo que esas podrían ser limitantes que podrían interferir en el ejercicio de la rentabilidad, pero limitantes de más bien de orientación que de impedimento del ejercicio de esta como un ejercicio hermenéutico. Muchas gracias, Pablo, Marcelo. Creo que aquí voy a interpretar a todos quienes están asistiendo en línea a la ponencia. Les doy un aplauso a ustedes cuatro. Un gran aplauso por lo que han hecho. A dejar con todos nosotros a Valeria Guerra, directora de edición y formación de Editorial Tirante Blanc Chile, y después de ella vamos a hacer algunas palabras para concluir esta segunda jornada. Valeria, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, a la universidad. Simplemente saludarlos, felicitarlos por el seminario que ha reunido mucho interés hasta personas del extranjero, así que los felicito y simplemente saludarlos y decirles que desde Tirant Lo Blanc estamos muy contentos. Hace poquito más de 2 años que estamos en Chile, es una editorial que hace más de 50 años está en Europa, es una editorial valenciana de España, y también tenemos presencia en México, en Colombia y en Brasil, sin perjuicio de que tenemos también distribución en toda Latinoamérica. Y sobre todo, lo que quería contarles es que estamos redoblando nuestros esfuerzos en este contexto con contenidos digitales. Habrán visto seguramente todas las personas, los profesionales, los colegas que son especialistas en derecho tributario, que ha salido el Tirant Reforma Tributaria 2020 bajo la dirección de Álvaro Magasic y María Pilar Navarro. Así que les agradezco, aprovecho el espacio para agradecerles el tremendo trabajo que han hecho los coordinadores y todos, que felicito porque la mayoría está en este seminario de los autores. Y el libro se encuentra de momento en formato electrónico y prontamente lo tendremos en formato papel, porque sabemos que la tradición aún es fuerte. Y en este sentido también contarles que Tirant Lo Blanc tiene la biblioteca virtual más grande de Iberoamérica, porque todos nuestros títulos desde hace 20 años son, se hacen en el formato tradicional, y además tienen su correspondiente ebook que pasa a formar parte de la biblioteca de Tirant, ¿sí? La biblioteca virtual. Y además estamos desarrollando otra parte de Tirant que se llama Tirant Formación, que son cursos online especializados para profesionales, para capacitación de profesionales, sobre todo tienen un perfil más para el abogado de la práctica, y en este sentido también con Pilar y con César Toledo estamos organizando una actualización en derecho tributario que pronto va a salir, así que se enterarán por las redes, por nuestras redes y por los canales de comunicación.
Y finalmente, bueno, nuevamente les agradezco y les digo que sí, como decía el presentador, Tirant les ofrece de regalo una biblioteca que hemos diseñado. Es una biblioteca especial. De toda la biblioteca virtual nuestra, hemos seleccionado poco más de 40 libros y hemos hecho una biblioteca que internamente le decimos bibliocrisis, pero se llama Biblioteca Quédate en Casa, la biblioteca virtual Quédate en Casa. Entonces, a todos los interesados, aquí los organizadores me van a hacer llegar sus correos electrónicos y en un par de días se van a contactar desde el área comercial para mandarles los enlaces, las claves y toda la información para acceder a esta biblioteca virtual con estos poco más de 40 títulos y que vean y que comprueben nuestra calidad y vean que, bueno, que es muy interesante también tener a disposición los libros digitales. Así que, bueno, no quito más tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias nuevamente y felicitaciones. Muchas gracias a ti, Valeria. Un gusto tener a Tirant Leblanc con nosotros y muchas gracias por poner a disposición de todos los participantes la biblioteca En Crisis, Quédate en Casa, como le dices tú. Muchas gracias. La verdad que es un gusto que estén en Chile y esperamos ser todos colaboradores de su tarea a nivel local. Así que encantados. Gracias. Y bueno, mis contactos los tiene Francisco, bueno, Antonio, y también invitarlos a todos aquellos que estén interesados en publicar. Somos la editorial de prestigio internacional calificada por Fondes y CNA, así que con mayor puntaje. Estamos abiertos a proyectos, tenemos muchas ganas de seguir, llegamos para quedarnos y bueno, aquí estamos a disposición. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Valeria. Y al terminar estas primeras jornadas de tributación y derecho tributario, quiero dar las gracias a todas y todos quienes nos acompañaron estos dos días. Nuevamente quiero agradecer a las instituciones que nos apoyaron en esta tarea, en especial a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos acogió y ha estado diario, que nos dio este medio para poder realizar las jornadas. También tenemos que agradecer a las personas que han hecho posible estas jornadas, a Antonio Faúndez, a Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda, a todas y todos los expositores que hicieron un excelente trabajo, y muy especialmente a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en Estado Diario y YouTube, que son cerca de 400 personas a diario, ayer y hoy día. Tenemos personas que están a lo largo de todo Chile, estudiantes de posgrado desde Arica a Punta Arenas, tenemos gente en el extranjero de Brasil, de Ecuador, hay gente, entiendo que está conectada en Londres y en Bristol. La verdad que ha sido un gusto poder estar acá, y quizás si no fuese por esta vía sería complejo reunir a tantas personas en un solo lugar. Me gustaría resaltar el trabajo académico que hemos hecho estos dos días. Las ponencias nos han mostrado la importancia práctica que para el derecho en general y el derecho tributario en particular tiene la discusión teórica. Hace 50 años, el trabajo del profesor Jorge Streeter fue un paso importante, pero el positivismo jurídico en que descansaba resultó cómodo para interpretaciones estratégicas del derecho tributario, negando al mismo tiempo las particularidades de la adjudicación judicial y la posibilidad de apelar a argumentos sustantivos para transformar los universales de la ley a los particulares del caso. Ciertos temas han quedado planteados en esta jornada: la importancia de la interpretación del derecho constitucional para el derecho tributario, la relevancia de la teoría del derecho para las teorías de la argumentación y la aplicación del derecho, las posibilidades de interpretación analógica o sustantiva en el derecho tributario, la importancia de las consultas administrativas y el carácter normativo que tienen, el rol de las definiciones legales para la praxis y, finalmente, el rol de la administración, la jurisdicción y los particulares para una teoría institucional del derecho tributario cuya relevancia no puede desconocerse desde el punto de vista político.
Lo que quiere decir, del punto de vista de la forma en que decidimos vivir juntos en un determinado país. Todas estas materias dan pie a discusiones y queremos generar el espacio académico para que esas discusiones se profundicen en un ambiente de respeto y de exigencia intelectual. Esperamos haber sido exitosos en esa pretensión. Nuestra única intención ha sido intentar avanzar en generar ese espacio y en generar conocimiento en esta área del derecho. Queremos invitarlos desde ya, e invitarlas desde ya, a la próxima jornada. La segunda jornada de Derecho Tributario se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, antes de fin de año, y tendrá por tema el Derecho Tributario Constitucional. Desde ya las invitamos a pensar en las ponencias que les gustaría presentar sobre el tema, que creemos serán relevantes para la discusión político-constitucional en las que estaremos involucrados para entonces. Pondremos pronto a su disposición los detalles de la convocatoria para recibir sus ponencias, sujetarlas al comité y ojalá también terminar en un libro. Muchas gracias nuevamente y esperamos que este espacio siga floreciendo. Saludos a todas y todos. Adiós. Chao, chao. Adiós.